Señora secretaria, por favor, verificar quórum. Buenos días. Presidente Julián David Palacio Castrillón. Presente. Vicepresidente primero Iván Darío Delgado Areiza. Vicepresidente segundo Óscar Abad Serna Montoya. Honorables concejales Alberto Zapata Rodríguez. Álvaro Hernando Rivera García. Cristian Roland Manco. Darío Vélez López. María Isi Cartagena Orrego. Marta Cecilia Aguinaga Fernández. Martín Emilio Yepes Valle. Omar Andrés Rivera Silva. Víctor Alfonso Gallo Zapata. Víctor Manuel Luna Borja. Hay quórum, señor presidente. Declaro abierta la sesión. Señora secretaria, proceda a leer el orden del día para la presente sesión. Orden del día 3 de mayo de 2021. Primero, reflexión e himno de Santa Fe de Antioquia. Segundo, instalación de sesiones ordinarias del mes de mayo de 2021 por parte del señor alcalde Andrés Felipe Pardo Serna. Tercero, nombrar ponente a los proyectos de acuerdo 09 por medio del cual se modifican y ajustan las excepciones de las estampillas municipales, título 10 del acuerdo 028-2020. 010, por medio del cual se institucionaliza la Semana de la Movilidad Segura y Sostenible con el objeto de crear hábitos y comportamientos seguros en el municipio de Santa Fe de Antioquia y se dictan otras disposiciones. 011, por medio del cual se modifica el presupuesto del Consejo Municipal para la vigencia 2021. 012, por medio del cual se establecen descuentos por pronto pago del impuesto predial unificado de algunos predios de la zona rural del municipio de Santa Fe de Antioquia. 013, por medio del cual se modifica el acuerdo 017 del 17 de julio de 2018 y se autoriza al alcalde ceder a título gratuito una cuota parte del bien identificado con FMI 024-18169. Y 014, por medio del cual se autoriza al alcalde de Santa Fe de Antioquia suscribir escrituras públicas de compraventa de bienes muebles en favor del particular al cual se adjudicó en vigencias anteriores. Se pone en consideración el nuevo orden del día. Sigue en consideración. Aprueban, honorables concejales. La reflexión a cargo del honorable concejal Víctor Gallo. Muy buenos días, honorables concejales, presidente Julián, secretaria Diana, señor alcalde Felipe Pardo. Funcionarios de la administración, darle gracias a Dios por un comienzo de nuevo mes en este recinto de nuestro municipio sagrado. Darle gracias a Dios por hoy poderme encontrar con todos mis compañeros del Consejo Municipal que tienen salud. Saludar a toda nuestra comunidad santafereña que hemos estado afrontando pues tiempos difíciles, el comercio y la comunidad en general, y hemos tratado pues de hacerlo pues con la frente en alto y tratando pues de sobrevivir. Y pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría en este mes para poder tomar las mejores decisiones para nuestro municipio y que le dé mucha sabiduría también a nuestros secretarios, a nuestros funcionarios de la administración municipal, para que empecemos a darle desarrollo a nuestra ciudad madre. En nombre del Padre, del Hijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Segundo, instalación de sesiones ordinarias del mes de mayo de 2021 por parte del señor alcalde Andrés Felipe Pardo Serna. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente sean bienvenidos al segundo periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo. Con el debido respeto y protocolo de bioseguridad, me retiraré el tapabocas para que me escuchen mejor. Bueno, es gratificante verlos nuevamente a todos ustedes porque sabemos muy bien lo que está pasando hoy el mundo entero y pues la humanidad, que es una pandemia que nos tiene aferrados a Dios, al creyente de cada ser, para que sigamos cerca y compartiendo con nuestros seres queridos. Entonces, antes de darle la palabra al señor alcalde, yo quisiera darle también unas palabritas de bienvenida y a todos los funcionarios de la administración, a la señora personera, a nuestra jurídica, al consejo, a cada funcionario, a la gerente de nuestra S. Hospital San Juan de Dios, a cada concejal y a usted, señor alcalde Andrés Felipe. Aquí traigo varios temitas muy importantes que resaltarlos el día de hoy y para dar inicio a un mes muy importante del consejo, que se vendrán, digamos, proyectos de acuerdo a debatir, a estudiar juiciosamente, pero que también haremos un control político rígido, digamos, con toda la altura y con los buenos argumentos para que este municipio, o más que todo la administración, salga adelante. Primer tema, obviamente, señor alcalde, y es tocar la pandemia, una pandemia que obviamente la hemos tocado por mucho tiempo, desde que inició, desde que llegó aquí a nuestro municipio y que no nos ha permitido, digamos, cumplir con las buenas o los buenos indicadores que traíamos en un plan de desarrollo. Una pandemia que también ha sido, digamos, para muchos santafereños, aunque aquí utilicemos la sábana, ha sido cobija para algunos de no poder, digamos, cumplir con algunas metas, pero que al fin y al cabo es entendible y se le entiende a todos los mandatarios del país, a todos los gobernantes del mundo, quienes, digamos, no han podido suplir aquellas necesidades que enfrentan nuestras comunidades. Esta pandemia también nos arroja otra pandemia, que es el tema fiscal, que es el tema de la economía. Son dos pandemias que está sufriendo hoy nuestro país. No sé los otros, pero sí este, el que nos pertenece y en el cual nacimos y vemos la realidad hoy en día que enfrenta Colombia, una pandemia económica. Aquí concejales son comerciantes, pero que también a pesar de que sufren esa pandemia económica, sufren la pandemia de salud. Y para los dirigentes, para los gobernantes, para nuestros médicos, ha sido difícil llevar estas dos líneas paralelas y que es una coyuntura muy grande que cada uno de ellos tiene que decidir y que a algunos beneficia y a otros no. Entonces tenemos que partir de esa manera nosotros como concejales, saber cómo responderle a la comunidad, cómo hablarles y cómo entenderlos. Y en esto es necesario la empatía, empatía con el comercio, empatía con los de la salud, y que para cada dirigente ha sido difícil. Un déficit fiscal, señor alcalde, para usted y para los nuevos gobernantes, porque después de una pandemia se viene la pospandemia
y realmente también va a ser difícil, y es ahí donde un consejo, sean los que vengan aquí a sentarse en una curula a debatir, también tendrán que darle la oportunidad a ellos de cómo ayudarles, de cómo extenderles la mano. Un déficit fiscal que hablaba con la señora secretaria de Hacienda, la doctora Gloria, y realmente preocupante la situación, incluyendo que uno de los proyectos de acuerdo, si ya lo vieron ustedes, señores concejales, es la reducción al presupuesto del Consejo, porque realmente la situación en sí no es fácil y se debe entender de la mejor manera junto a la normativa. Entonces yo creo que ahí vamos comprendiendo la situación, y creo que el déficit fiscal, el señor alcalde ha implementado una estrategia con base a al plan de desarrollo departamental, que es el catastro, la actualización catastral, que ha tenido algunos, digamos, problemas frente a algunas personas, pero que es necesario aclararles a ellos qué es lo que pasa y cómo se hizo todo este trabajo. Y yo creo que quién más sabe esto que el señor alcalde, y poderles darle una respuesta clara a ellos. Y también gracias a, digamos, a estas personas se ha tenido la voluntad por hoy invitar al jefe del departamento de Catastro, quien realizó este trabajo, para que nos aclare cómo lo hicieron, dónde lo hicieron y sus costos también, y bueno, y también ver los resultados de este. Creo que el contexto político administrativo del municipio es difícil. La gestión para el señor alcalde se ha notado pasiva por el tema de que soy testigo de la gobernación de Antioquia frente a que también utilizan esa cobija inmensa, bien lanuda, que es el COVID, y que para ellos todos sus gastos, toda su inversión se ha ido para este tema, y que para las obras sociales, la inversión social ha sido escasa. Entonces, por eso también, señor alcalde, se le entiende a usted, y eso es tener empatía también de más con los concejales de nuestra región y alcaldes que no han podido, digamos, demostrar aquellos que tanto promulgábamos por el año 2019 en campaña, queriendo obtener un cambio positivo, pero que a esto le hemos podido meter un freno en seco para que no se note de pronto algunos cambios. Todo el tema de inversión social se ha visto, pero infraestructura falta, en educación falta, en muchas cosas, que para eso vamos a tener invitados a los secretarios del despacho y hacerles su respectivo control político con su cuestionario, y así poder ellos resolvernos esas dudas que tenemos los concejales. Tenemos una crisis hospitalaria que hay que entender también. Los médicos nos piden un cierre continuo del territorio, del departamento por lo menos, que es el que está más sufriendo hoy Antioquia, y que para ellos llevar esas sugerencias a los mandatarios, digamos, no ha sido difícil porque se les escucha, pero no acatan lo que se escucha, porque no hemos tenido un cierre continuo. Yo no estoy pidiendo aquí un cierre, simplemente que esa es la crisis hospitalaria que ellos manifiestan hoy en día y que verdaderamente tenemos que comprenderlos. Pero para los mandatarios tomar decisiones sobre una economía y sobre una crisis hospitalaria, pues también hay que tener unos zapatos y apretarse el cinturón fuertemente y ver quiénes son afectados y quiénes no son afectados. Respecto a eso se viene dando el tema de vacunas. Aquí no hay culpables de mandatarios locales frente al tema de las vacunas. Ha sido un ingreso de estas dosis muy lenta por parte del gobierno nacional, reconociendo que al municipio han llegado varias dosis y que se le han podido cumplir a aquellos adultos mayores y a aquellas personas héroes que también consideramos de nuestra S. Y que agradecemos pues a la planificación de la doctora la doctora Claudia en este tema de las vacunas. Y por eso, señor alcalde, frente a lo que le acabé de decir,
He dicho que se le entiende y es tener empatía frente a sus zapatos, pero yo creo que también como amigo, como concejal y como concejales, señores, yo creo que también podemos dar sugerencias, consejos, que es casi el sinónimo de lo que hoy representamos nosotros. Y, hombre, entendamos que la administración también tiene que apretarse más la correa y dejar quieto el bolsillo, porque hablando con la secretaria de Hacienda, tenemos el déficit fiscal, entonces no es necesario hacer unos gastos, valga la redundancia, innecesarios. Y yo creo que ahí es donde, por lo menos, a mí como concejal me ha dado pie a indagar, a consultar, a preguntar a todos los secretarios, a la administración municipal y a todas estas plataformas, porque sabemos que lo público es lo público. Todos pueden saber, todos pueden llegar a enterarse. Y es ahí donde yo toco el tema de que la inversión la tenemos que hacer apropiada, asentada a la realidad, pero en unos gastos innecesarios en funcionamiento de la administración, que yo creo que ahí está partiendo de que si queremos hacer las cosas bien, pues apretámonos la correa y no miremos tanto el tema del bolsillo, porque realmente aquí la afectación no solo es para la administración pública, sino para la sociedad, para aquí, para el santafereño. Entonces, señor alcalde, son consejitos que uno da. Reconocemos la problemática del sector comercial. Aquí el sector comercial se forma por restaurantes, por hoteles, por supermercados, por miles de actividades comerciales, y que cada uno de ellos ha tenido una productividad increíble, que uno dice cómo hacen para sostenerse, pese que también tienen deudas, obligaciones y cumplir con algunos tributos. Entonces yo, frente a esto, señor alcalde, ahí me disculpa tener que ofrecerle en público, pero yo creo que podemos darle una solución, y usted como ordenador del gasto público y aquí con la señora secretaria de Hacienda podamos tomar una reunión y mirar qué solución le podemos dar al sector comercial frente al tema de los tributos. Sabemos que la administración pública se sostiene de los tributarios y no tributarios, pero que también debemos entender a ellos, tener esa empatía con ellos, recuperar la confianza con el contribuyente. Y es aquí donde yo le propongo, por lo menos, no exonerar, pero sí disminuirle al sector comercial en este tema del impuesto de industria y comercio. Hay que revisarlo muy bien desde su capital a intereses que tienen algunos comerciantes en este pago. Es una solución que le propongo para que recuperemos esa confianza con el contribuyente, con aquella persona que es comerciante, que es cumplida, que es disciplinada con el pago. Porque también se reconocen que son muy pocos aquellos que están, digamos, atrasados en este pago tributario, pero que al menos a los juiciosos compensarles, porque realmente es difícil la situación de ellos. Y por lo último, señor alcalde, tocamos ahorita en la mesa el tema de la actualización catastral, y yo defiendo esa actualización catastral, yo la defiendo, porque realmente le estamos cobrando a aquellas personas lo que debe ser justo, pero eso sí, corrigiendo lo que se pudo haber hecho mal en una actualización. Pero yo creo que es lo justo que debemos hacer los mandatarios que estén de turno y los que entren, hacer una justicia tributaria, aplicando esos principios de progresividad, de equidad, porque realmente nosotros, si queremos tener un desarrollo en cualquier situación que queramos como comunidad, pues sepan muy bien que es parte de los tributos que otorgan ustedes mismos. Y es aquí donde juega la palabra impuestos por obra, y yo creo que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de cobrarle a los que realmente se les debe cobrar. Y aquí son ejemplos claros
evidentes de que una persona de la zona urbana, sea barrio Buga, barrio Llano o Santa Lucía, paga lo mismo que paga una finca en Pangordito. Y yo no sé si para ustedes eso es algo coherente. Pues para mí no es coherente, porque aquí es lo que tenemos que aplicar es justicia tributaria con aquellas personas que por muchos años se han saltado la obligación con este municipio. Porque antes de usted empezar a levantar su sueño en este territorio, debe quererlo. Y para quererlo debe cumplirle en el gasto público, en la inversión social. Pero señores, si no es de esa manera, entonces nuestro municipio, ¿cómo va a salir adelante? Y por último, señores concejales, simplemente agradecerles nuevamente por tenerlos acá en esta instalación, en el segundo periodo de mayo. Simplemente decirles a cada uno, con el mayor de los respetos que le tengo, es que este mes vamos a hacerlo disciplinadamente, juiciosamente, con altura, esos controles políticos, con buenos argumentos, un buen debate y ante todo el respeto hacia cada uno. Yo creo que es la manera como le damos altura a este recinto tan histórico, tan respetable e ilustre que ha tenido también. Entonces, es simplemente, señor alcalde, esas palabritas que quería dar al inicio. Espero que esto no genere susceptibilidades o emociones, no sé qué cosa, pero son consejos que sean con todo el mayor de los respetos. Y así como hemos cometido errores, yo creo que concejales deben mejorar, yo debo mejorar, la administración debe mejorar y el alcalde también debe mejorar, cada día debemos mejorar. Entonces, sea bienvenido, señor alcalde, al segundo periodo de las sesiones ordinarias del mes de mayo. Muchísimas gracias por estar acá. Usted tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, saludo muy especial a cada uno de los presentes, a nuestra ciudadanía, razón de ser de la existencia de la democracia, que nos ve a través del Facebook Live de la Administración y el canal El Sol, demás medios que comunican esta instalación de las sesiones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para mayor comodidad en la comunicación. Me retiro el tapabocas, estamos cumpliendo el distanciamiento. Quiero empezar entonces saludando a los honorables concejales de nuestro municipio de Santa Fe de Antioquia, que pertenecen a esta junta directiva de la administración en representación de nuestra comunidad. Saludar muy especialmente a nuestras concejalas, a la concejal María Deicia, a la concejala Marta Aguinaga, al concejal Víctor Luna, un saludo muy especial, al concejal Alberto Zapata, al concejal Cristian Manco, al concejal Víctor Gallo, un saludo muy especial al concejal Martín Tilín, saludo muy especial al concejal Álvaro Rivera, concejal Darío, nos alegra muchísimo que esté acá con una salud de toro nuevamente entre nosotros. Saludo muy especial al concejal Omar Rivera, que está también acá nuevamente para acompañarnos y aportarnos en el debate constructivo de ciudad. Y muy especialmente, pues, un saludo a la honorable mesa directiva elegida por ustedes, al señor presidente del Consejo Julián Palacio, un saludo muy especial al señor vicepresidente primero Oscar Abad Serna Montoya, al señor vicepresidente Iván Darío Delgado, un saludo muy especial a ustedes que hacen parte de la construcción de la democracia, que en estos difíciles momentos que estamos afrontando todos, pues somos de alguna manera los que debemos construir. Saludo muy especial a los secretarios de despacho. Saludo muy especial a nuestra secretaria Doralba
secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, al señor secretario Félix Antonio Giraldo, secretario general y de Servicios Administrativos, que nos acompañan, al secretario Jorge Mario Sánchez de Salud y Protección Social, a la secretaria Astrid Uribe de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a la doctora Gloria, secretaria de Hacienda, al secretario Jorge Alberto Velázquez de Turismo y Fomento Cultural, al señor a la señora Sol Jaramillo, directora del Departamento Administrativo de Planeación, al secretario Juan Sebastián Incapié, secretario de Infraestructura, al secretario Felipe Leal de Movilidad. También un saludo muy especial a las empresas descentralizadas, a la doctora Laura, la empresa de servicios públicos, a Óscar Mejía, gerente del INDER, a la señora personera del municipio, la doctora Amanda Gallego Blandón. Saludo muy especial y gracias por acompañarnos como Ministerio Público. A nuestra gerente, la doctora Claudia María Calderón, gerente de la S San Juan de Dios, que hoy es ese batallón que lucha frente a esta terrible pandemia que afrontamos como humanidad. A la directora de la Oficina de Comunicación y Prensa, María Paula Gallego Chamá. A Juliana Correa Oquendo, abogada del Honorable Consejo. A Jaime Uribe, ciudadano de nuestra ciudad madre. Edwin González, ciudadano. Juan Carlos Ramírez, ciudadanos. Y a toda la ciudadanía que se encuentra en el recinto. Es para mí motivo de satisfacción y de orgullo estar nuevamente entre ustedes, porque aquí estamos representando la democracia participativa, la democracia popular, esa democracia la cual nos eligió el mismo día a cada uno de nosotros para trabajar por el territorio, un 2019. En ese año la gente materializó ese deseo de construcción del territorio en un tiempo en el que decidían democráticamente cómo nosotros podíamos orientar lo que habíamos consignado cada uno de nosotros, a pesar de las posturas, diferencias, acompañamientos de candidatos en un plan de gobierno, con la gran diferencia de que a ese 2019, al 31 de diciembre, ninguno de nosotros estaba deseándose el feliz COVID en el 2020. De ahí empezamos efectivamente a combatir una lucha que es difícil de entender, difícil de comprender y aún que facilita a todos aquellos que en medio de crisis les gusta generar más crisis para generar también muchas veces no dentro de lo que enmarca la Constitución, el derecho legítimo a poder protestar, a poder manifestar, también se convierte en un escenario preciso, como dicen muchos de nuestros mayores, en río revuelto poder pescar. Eso es el escenario que hoy tenemos. Es un escenario donde cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tomar un balde y decidir a qué foso camina. Si al foso del agua para apagar este incendio o al fondo de la gasolina para hacer pirómanos y para incendiar. Y esa reflexión la tiene la mayoría de la ciudadanía porque este COVID afecta el insumo más importante que podemos tener, que es el de la vida y la salud. Agradecer a Dios que hoy cada uno de nosotros puede respirar, nuestros cercanos pueden respirar, muchos están hoy en una UCI sin poder respirar y están pidiendo poder salir de esas UCIs. Hoy las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, del Comité COVID, porque a los alcaldes casi que, como decía el concejal, las citaciones del gobernador generalmente son para hablar de la pandemia del COVID-19. Hay veces queremos hablar también de eso, que hemos decidido en conjunto, como son los acuerdos municipales, pero generalmente se nos invita a que reflexionemos frente al control que se tiene de la pandemia. Control que no solamente lo tenemos nosotros como municipalidad, que lo tiene el país, que el país hoy tiene los comités de salud pública frente a COVID, el Ministerio de Salud departamental a través de tres universidades, que yo quiero ser acá muy claro que esa traducción en esos decretos no es simplemente caprichosa, ni es simplemente decir queremos frenar la velocidad del comercio, sino que buscan frenar la velocidad del COVID. Y eso se toma producto de ese análisis científico de quienes entienden el comportamiento de esta pandemia y las medidas que hay que tomar y que hay que acatar. Por eso es muy importante que tengamos siempre en cuenta cada
que este alcalde se reúne en representación de su municipio, en representación de ustedes con el gobernador. La apertura siempre la hace, testiga de este la doctora Claudia María, que me acompaña a esas reuniones, la hace el diagnóstico para Antioquia de tres universidades: la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad de Madison en Estados Unidos. Esas tres universidades tienen el seguimiento día a día del comportamiento de la pandemia en cada territorio y son los que establecen inclusive las estrategias que veníamos cumpliendo en los sistemas de productividad, de equilibrio, como decía el concejal presidente Julián, en el sentido de ese equilibrio, un equilibrio que hacerlo para cada uno de nosotros es difícil, hasta en el mismo hogar, tener ese equilibrio entre ingresos, entre vida, entre salud, es complicado desde todo punto de vista, porque genera siempre sensibilidades, genera temores, genera lógicamente no ingresos, y eso de alguna manera lo comprendemos y lo entendemos, porque realmente estamos hoy en territorios como los nuestros con vocación turística, ya no, teniendo una vida productiva en muchos de los sectores comerciales o hoteleros, inclusive hasta las 2, 3 de la mañana, o quizás este alcalde, si no estuviéramos en pandemia y ustedes concejales, la gran petición de una parte del comercio sería la extensión del horario de 3 de la mañana a 5 de la mañana, y hoy vemos cómo los decretos de toque de queda empiezan en la productividad a las 5 de la tarde, muchas veces a las 8, y nosotros queremos muchas veces soltar porque entendemos que una hora productiva es una hora que genera un empleo más, genera esa posibilidad, esa cadena de valor de que una persona tenga un empleo, que tenga un ingreso y tenga la posibilidad también de llevar el pan con libertad a su casa. Eso lo entendemos y este alcalde está del lado de eso. Y yo sé que muchos pueden generar también en esto la posibilidad de una cantera electoral. Y yo les digo, pues hombre, efectivamente estamos hoy frente a unas posibilidades de desempleo, de hambre, de un coletazo a nivel mundial. Las grandes economías las pueden revisar ustedes y encontrarán en ellas que están viviendo inclusive cierres total. Alemania, Francia, todas estas grandes economías están hoy en confinamiento total. Inclusive se pueden dar ese lujo, algunas economías, de mandar a sus casas un bono, pues inclusive mucho más alto. Pero es importante entender cómo es la situación fiscal de cada territorio, cómo es también el desarrollo y el subdesarrollo, y es un debate que también hay que plantear y que creo que lo debemos dar en estos recintos también. Pero aterrizándonos, haciendo un zoom a este territorio, a nuestra ciudad madre, es momento pues de poder decirles a ustedes que estamos en tiempos diferentes y difíciles, que estamos hoy gobernados por una pandemia que afecta la vida y la salud, una pandemia que nos ha puesto los ritmos de gestión y de vida. Nunca antes en las alcaldías populares, esta que presido yo, que es la número 11, se había gobernado con tantos decretos. Inclusive, nunca un alcalde popular había tenido que emitir un permiso de tránsito entre una frontera a otra. Nunca un alcalde popular había tenido que decretar lo que el Estado le dijera que tenía que hacer en su territorio. Nunca un alcalde, salvo en algunas excepciones, había tenido que recibir un decreto de orden público y de absoluta aplicabilidad. Y ahí es muy importante entender esto, porque cuando nosotros nos convertimos de manera clara en garantes de la democracia, en la información de la democracia, en entender la jerarquía de la democracia, entendemos que lo facultativo también. Nosotros hemos ganado con la Constitución del 91 la autonomía territorial, pero también tenemos que entender que en esa jerarquía de la democracia que tenemos hay un decreto de sección nacional de conducción de la pandemia que el gobierno nacional, inclusive el presidente de la República, tiene hoy facultades legislativas de producir decretos. Por eso muchas veces nosotros, cuando queremos sacar un decreto que digamos vamos a cerrar nuestro territorio, las vías nacionales, pues hombre, es una vía nacional que no termina en Santa Fe, que termina en el último municipio de Antioquia, y ahí la consulta no es sobre la voluntad del alcalde, sino sobre la voluntad del gobierno nacional a través del Ministerio del Interior. Y yo sí quiero que nosotros entendamos dónde queda Colombia, dónde queda Antioquia,
¿dónde queda Santa Fe de Antioquia y cuáles son las características de esta tierra carateja, de la condición que tenemos nosotros de manera cultural, de la ubicación geográfica, de la dimensión que es este territorio, de saber que esa municipalidad que todos podemos llamar está categorizada, pero que existen municipios con mayor número de habitantes y sobre eso también la ley establece las categorías? Hombre, no es lo mismo Santa Fe de Antioquia en su ubicación geográfica trazada por 57 kilómetros de vía nacional, no es lo mismo Santa Fe de Antioquia con una población cercana a los 30 mil habitantes y otra población, como lo decía también el concejal Julián ahorita, ubicado en unas zonas geoeconómicas cercanas a este centro histórico que están por los 100 mil habitantes. Es que yo como alcalde no puedo restringir en un derecho constitucional quién puede tener una segunda o tercera propiedad en Santa Fe de Antioquia. Y como no puedo restringir eso, tampoco puedo restringir un derecho fundamental que es el de la movilidad, a quién ingresa a este municipio y quién no ingresa, salvo en casos excepcionales que lo hicimos el año pasado, preservando la vida y la salud antes de entender lo que era toda esta pandemia. Y yo también llamo un poco a la comprensión, a entender, a no buscar el medio de crisis más crisis. Créanme que el que quiera hacer en este momento procesos electorales tiene todo el escenario de desventaja para hacerlo. Hay hambre, hay miedo, hay incertidumbre, pero no, la democracia se debe dar en la igualdad de condiciones de las ideas, en la igualdad de lucha, no buscando sacar de lo que los colectivos hacen con fuerza popular democrática, sacar acciones individuales para tomar provecho y no entender que en la democracia la gente elige el día que tiene que elegir y en ese día que elige, pues hombre, tiene que entregarle la facultad a lo que venga hacia allá. Yo no me escudo en el COVID-19, pero sé que también muchos, como los gobernantes del país, como los concejales, como los secretarios, también contamos una realidad. Y cuando vamos al comercio, señor presidente, le puedo mostrar la cantidad de correos, porque la Secretaría de Hacienda hace ese tema de cobros de ciudadanía que también dice que no ha tenido los ingresos por COVID-19. Entonces, si la palabra de COVID-19 no está de lado a lado, el camino nuestro no es tampoco ir donde el contribuyente a revisar si tiene 2 o 3 propiedades, teniendo esa facultad Hacienda, empezar con los procesos e iniciar remates, porque no se trata de eso, se trata de entender la realidad que hoy vivimos y poderla afrontar. Pero aquí no podemos generar un estado de caos, acá no podemos generar un territorio individual separado de la dinámica mundial, porque hoy estamos viviendo una dinámica mundial. Yo no sé si muchos de ustedes, como dicen, charlando, sabíamos que en Guyana en el 2019 ya había empezado la pandemia y que iba a llegar acá. Quizás nunca pensamos eso. Llegó, es una realidad. Hemos padecido el COVID-19. Quien les habla ha tenido COVID. Muchos de ustedes han tenido COVID. Su familia han tenido COVID. Y hoy nuestro municipio también reporta con dolor personas fallecidas a causa de COVID-19. No es una excusa, es una realidad. Y hoy también quiero empezar diciéndoles que nos preocupa el alto número de contagios en Antioquia y el número de muertes. Colombia, quizás entendiendo esa protesta, porque quien habla también desconoció y desacató y no apoyó esa reforma tributaria como muchos de los alcaldes a través de la Federación Colombiana de Municipios. Dejamos esa protesta clara de que si bien el país está en crisis, si bien el país tiene que seguir mirando capacidades de soporte frente a las políticas sociales, eso sí o sí tiene que hacerse concertado con la democracia, con la representatividad de los gremios económicos, políticos, sociales, todos, si no estuvimos de acuerdo. Y quien les habla no puede negar eso, porque es que por más de que yo pertenezca y la ciudadanía me haya dado este derecho de representarlos como alcalde municipal, pues lo hice como muchos de los candidatos. Yo me inscribí por el Partido Centro Democrático. Yo no voy a desconocer eso. Yo soy amigo del presidente. Yo también conozco al expresidente. Pero mal hacen algunos en trasladar los odios. Yo, como muchos, el delito de sangre no existe. Como muchas cosas, yo no puedo responder frente a capacidades que yo no tengo. Pero asumo eso, porque sé que como alcalde uno también es un pararrayos y también hace parte de la estrategia de unos individuales para llegar al poder. Pero es que al poder no puede llegar uno tratando de generar en desventaja de la democracia una ventaja individual, porque ahí está el pueblo.
y la mayoría del pueblo siempre entiende y comprende. Y en esa situación importante también radica un mensaje claro. Hombre, hasta para poder activar el derecho a elegir y ser elegidos, necesitamos de vida y salud. Porque si no tenemos vida y salud, ¿quién va a votar? Se anulan las cédulas. Eso es de lógica común y normal. Y cada que generamos también acciones que desconocen lo que nos están clamando los médicos. Es que la doctora Claudia María ha escuchado que este alcalde ha pedido también lo que muchos de ustedes han pedido ante el gobernador. Pero yo hago parte de 125 municipios de Antioquia y también tengo que deberme a esto. Y también a los entes de control y a todo lo que se genera. Y entonces aquí estamos para decirles a ustedes que el camino no está perdido. Que por el contrario, cuando miramos Santa Fe de Antioquia en las gestiones, en el accionar que tenemos, yo sí puedo decirles a ustedes con profunda claridad y certeza, en medio de esta pandemia también existe la luz de la esperanza y la luz de la construcción del progreso. Si llegamos a materializar en el 2023 lo que aquí vamos a expresar, esta administración habrá cumplido en tiempos de pandemia sobre muchas de las metas de gobierno que inclusive pueda cumplir otro municipio. Y eso hace parte también de la gestión temprana. Y eso hace parte también de lo que decía el concejal Julián, de aplicar en democracia los mecanismos que nos permitan también hacer justicia tributaria sobre el territorio. Ayer se manifestaban con derecho frente a la reforma retirada, inoportuna, una reforma que no porque pertenezcamos a la misma línea de gobierno quiere decir que todo lo compartamos, no, no era la manera. El mismo partido que represento radicó diciendo que eso no era pertinente y aún así se radicó, se retiró y lógicamente se escuchó al pueblo, porque de esa manera es que debe procederse. Pero también quiero decirles que mirando lo micro de nuestro territorio, en Santa Fe de Antioquia hace mucho rato no hacíamos justicia tributaria frente a la tierra, frente a la igualdad, pero frente a la distribución también que se tiene del territorio. No es lo mismo que del municipio de Santa Fe de Antioquia pague lo mismo el de mochila y pague lo mismo el que viene con la maleta de turismo. No es lo mismo y no puede pasar. Y por eso nosotros desde el 2019 incluimos coincidentemente con el plan de gobierno de Aníbal Gaviria, gobernador, esa coincidencia en la actualización de las zonas geoeconómicas del territorio. Es decir, revisar en un territorio quiénes sacan mayor provecho de esto y quiénes de alguna manera están tributando lo justo. Entonces, me decía una señora estos días, por reserva guardo su nombre, con un impuesto predial, me decía, alcalde Felipe, en más de 12 años de acercarme a esta administración a hacer el mandado de pagar el impuesto predial de la persona que es dueña de la finca, encuentro, señor alcalde, que por fin están pagando más de lo que yo pagaba. Y esa es una reflexión también que nos tiene que mover a entender que acá estamos cumpliendo con lo que prometimos. Acá este municipio, con esa actualización de los que tienen con qué pagar, paguen, y los que no tienen con qué pagar, no pagan. Es que acá no estamos tocando la base de los 10 barrios y los 10 sectores, pero sí estamos tocando esas veredas que por más de 12, 13, 14 años en el suelo de nosotros, donde se cobra el impuesto predial, han construido mansiones, literalmente, y sobre eso no han pagado lo que tienen que pagar. Y si eso es no hacer lo que toca hacer, no entiendo cuál es la línea de gobierno que se debe hacer. Si nosotros acá no podemos decirle al que tiene una finca de 2.000, 3.000 millones, el por qué explicarle al amigo de mochila carnicero que tiene que pagar lo mismo que ese señor paga, entonces no sé a quién hay que explicárselo. Y ahí podemos decir que no hay derecho a que en el suelo de nosotros se especule, se construyan viviendas en 1.000 y comercialmente se vendan en 2.000 y después el otro la venda en 3.000 y por 12 años le paguen el mismo impuesto predial al municipio. Y muchos de ustedes han ayudado a conseguir fincas donde cobran el día a 2 millones, a 3 millones y el tributo de este municipio es de 200, 300 mil pesos. ¡Eso es justo! Si hablamos de justicia tributaria, ¡eso es justo! Es lo que había que hacer. Y la chapa de muchos era el alcalde de los ricos.
Pues le estoy cobrando a los que nunca se le habían cobrado. ¿El por qué? No lo sé. Y eso lo hemos hecho de manera coincidente con el gobierno departamental, que lo tiene expresamente en su plan de desarrollo Unidos. Ahí está. Y eso no nos costó sino ganas quererlo hacer y buscarlo con una estrategia de tributación justa frente al territorio. Aquí muchos de ustedes, concejales, que provienen de los barrios populares de este municipio, venían pagando lo mismo que pagaban los que tenían fincas, que inclusive hoy los invito a que consulten en plataformas cuánto se cobra por rentar una finca en el día. Con lo que pagan por un día, ni siquiera pagan el año de lo que es el año total del impuesto predial. Y aquí estamos obrando con grandeza, aquí estamos obrando con humildad, aquí estamos obrando con lo que toca hacer en este territorio. Y este municipio, en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia, no se hizo. Después de esta actualización que ya se cargó, el municipio recibirá en el año 2020, 2021, 2021, 2022 y 2023 30 mil millones de pesos de recaudo. 30 mil millones de pesos de recaudo. Y yo les digo a ustedes, hagan la cuenta con la edad de las edificaciones, cuánto dejó de recaudar el municipio en todos esos años. ¿Cuánto dejó de recaudar el municipio en todos esos años? Y ahí también vamos a revisar, por petición de muchos concejales, también lo venimos haciendo, cómo opera el catastro municipal, cómo se dan esos procesos de valorización. Y ahí lo estoy haciendo con toda contundencia como alcalde, porque yo también he trabajado en Secretaría de Planeación, conozco el modelo del catastro. Entonces aquí estamos obrando con justicia, estamos obrando de acuerdo a la protección de la ciudadanía, de los que hoy realmente reclaman también ese derecho a tener justicia dentro de un territorio. Y se me olvidaba, por demás, concejales y concejal Julián, pegándome a las líneas que usted hacía al interior, tenemos que recordar también que la valorización existe y que el gobierno nacional está invirtiendo 55 billones de pesos el Mar 1, que es segundo túnel de Occidente, segunda calzada, el segundo puente sobre el río Cauca que ya se construyó, y que se acaban de licitar y otorgar hace un mes la nueva variante que va a jalar la que hoy tenemos, que ya no es una vía nacional, sino es casi una calle urbana, la van a jalar 7 kilómetros hacia el lado del Espinal. Y ya se licitó y se la ganó el Cóndor. ¿Y sabe cuánto va a valer esa variante de 20 kilómetros, donde 16 nos corresponden a nosotros? 1.5 billones de pesos. Entonces, si uno ve lo que está pasando con el territorio, hay que hacer una actualización frente a las inversiones que se están haciendo y distribuir también cómo se deben hacer los cobros sobre el territorio. Perdónenme que me emocione, pero de esta manera yo también quiero dejar mi voz frente a esto, decir que venimos haciendo, decir que no se hace lo más fácil. No necesita uno sino un tinto, sentarse en una banca, contagiarse de quienes sienten lo mismo y de esa manera empezar uno a generar. Pero el gobernar es tomar decisiones, el gobernar es siempre estar pensando en la gran mayoría, en sus dificultades y en sus necesidades. Y por eso este recinto también reclama de cada uno de ustedes ese compromiso que tenemos todos, porque nos eligieron el mismo día. Acá no es suficiente con decir es que el alcalde que es del gobierno nacional, el alcalde que es esto, con un radicado, el alcalde verá si saca ese proyecto o no. No, la grandeza radica en que cada uno de ustedes también ese mismo día se hicieron elegir con un gobernador, se hicieron elegir con un diputado, tienen también la elección de un congresista, representante o senador, y también tienen las puertas en Bogotá abiertas para jalar los radicados. Es que los radicados no son de pardo, los radicados no son de pardo, los radicados son de la gente. Es que si logramos hacer un sacúdete, eso es para el goce y disfrute de todos los ciudadanos, del que más tiene y el que menos tiene. Y ese radicado está ya a nombre de Santa Fe de Antioquia, no de Felipe Pardo. Y ahí es donde la grandeza también se mide en eso, porque es que la gestión colectiva también se hace de esa manera, uniéndonos todos para poder hacer, y el compromiso patriótico es de todos. Entendemos que exista la diferencia, en este recinto la existe,
pero coexiste la coincidencia de apoyar y aportar a lo que queremos. Yo quiero entonces, apreciados concejales y concejalas y barra que nos está que está asistiendo a este recinto y la comunidad que nos ve, pasar a esta presentación. No es corta, no es corta, de una vez les digo, yo inclusive tomo hasta agua para poder continuar. No es corta, pero cuenta también detalladamente, y se la radicamos al honorable consejo, frente a lo que estamos haciendo. Es que uno como alcalde representa toda su comunidad, todas sus necesidades, pero como dicen por ahí, cuando llegamos al mismo lugar, a la misma Secretaría de la Gobernación, al mismo Ministerio, todos llegamos a pedir lo mismo. Y ahí es donde nosotros también hacemos ese esfuerzo. Y la parálisis existe. Usted dice, concejal, que es una cobija. Yo digo, hombre, esto realmente es una gran carpa que hoy nos abriga a todos, que se llama COVID-19. Y que hoy mucha de la ciudadanía, mayoritariamente, está pensando es en cómo se vacuna rápidamente, en cómo no entra una sala UCRI, pero también el gobierno nacional y departamental tienen claro que la prioridad es esta. Yo quisiera reunirme con el gobernador las 2-3 horas que tenemos siempre con todos los alcaldes, y me toca ser vocero de todos los alcaldes del occidente para que las reuniones sean cortas. Y aún así, cada minuto, creo que la gerente ha estado conmigo, la secretaria de gobierno sabe que son reuniones hasta de 3 horas, y en todas se habla del tema prioritario hoy, que es de la vida y la salud, que es constitucional, y ahí se habla de eso. Y yo también he dicho en mis intervenciones, gobernador, también yo quiero que usted invite a los concejales que han hecho parte de esos acuerdos municipales a que también se les reúna y les diga que es que la gestión también viene retrasada por parte de ustedes para poder impactar con esto en el territorio. Y ahí le tocó presidir al concejal Omar Rivera en el 2020 y entender cuál era esta dinámica de los acuerdos municipales, cómo operaba y cómo funcionaba. Allí el alcalde no decidía a dedo, éramos todos en conjunto, y en esta oportunidad le tocó al señor presidente del consejo actual, Julián David Palacio, y a la honorable concejal María Daisy también, y vio cómo se hace este proceso, y vio que este alcalde pide más que deme, y pidiendo y recontándonos, y hasta el gobernador logramos sacarle el centro día por fuera de un tema que no estaba dentro del acuerdo. Nosotros hacemos esa gestión, el congelamiento y los tiempos no depende de nosotros, y también vamos donde los diputados, y los diputados le dicen, alcalde, pero es que acá el tema es de la pandemia. Y cuando vamos a un ministerio, porque virtualmente nos atienden, pero hay veces que la cara hace el milagro, vamos hasta allá y encontramos los ministerios también en aplicación COVID, vacíos, casi que reuniones solitarias en medio de todos esos edificios. Por eso, pues, esto es como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo siente, y acá nosotros como dirigentes, como líderes, estamos sintiendo hoy las afectaciones de esta pandemia, que de alguna manera nos plantean retos, nos han puesto, yo les digo a ustedes, en lo que cada uno de ustedes tenga de edad. La concejala Marta, por ejemplo, entró a los 25, no sé si en esos 25 tendrá razón de que haya usado un tapabocas. Yo creo que es el momento en el que queremos soltar esto, que queremos soltar esto y volver a tiempos iguales, pero hoy sabemos que esta situación no es igual y que es duro lo que voy a decir, pero esto continúa. Y claro, ya la chapa está puesta, alcaldes del COVID-19, concejales del COVID-19, pues sí, porque va a recordar este momento. Y lo que el concejal Julián también decía, viene la pospandemia, y la pospandemia implica inclusive más capacidad de, no de protestas, sino de propuestas, frente al poder de las ideas y frente a saber qué es lo que vamos a hacer. Es que está en juego la educación, la salud, la vivienda, todo lo de nosotros, y eso se resuelve con el equilibrio entre la economía privada, entre el recurso público y entre todo lo demás. Yo paso entonces a generar esta presentación pidiéndoles concentración, porque sabemos que no nos vemos tan frecuentemente, y menos en esta pandemia donde el aislamiento es un término que se exige por parte de la salud, donde la virtualidad ha llegado a acelerar los procesos de conectividad y donde de alguna manera son los factores de conexión. Y entonces, en esta presentación, que se las quiero dejar para que quede como un documento también para que ustedes lo revisen, lo miren individualmente como concejales y compartírselo a nuestra comunidad, pues hemos querido también hacer un informe de lo que llevamos de este año, porque sabemos que muchas de las acciones, aunque se comuniquen,
no se entienden, y si existen, no se quieren ver. Y entonces es una manera también de nosotros visibilizar a este corte lo que llevamos como administración y también a muchos de los concejales que llevan presencia histórica, no prehistórica, histórica en este recinto, también podrán dar fe de lo que estamos acá presentando en contraste a cualquier otra administración y entendiendo siempre la ubicación de Santa Fe de Antioquia, del territorio, su número de población, su dinámica comercial, que es muy diferente a la de cualquier otro municipio en Antioquia. Eso lo tenemos que entender porque de alguna manera un municipio entre más grande, entre mayor población, entre una ubicación más estratégica, pues lógicamente tiene muchos más retos y tiene mucho más esfuerzo de gestión. Y esto lo logramos juntos porque cada uno de ustedes con su experiencia nos aportan. Yo resalto finalmente pues la labor de todos los concejales. Sé que cada uno de ustedes se hizo elegir también como quien les habla por un partido, por un programa de gobierno, y que en medio de crisis, pues hombre, uno no puede negar su ADN. Yo jamás negaría a mi mamá, quien fue la que me parió. Jamás negaría a mi padre, que ya está en el cielo y que ni tiempo he tenido de llorarlo en medio de esta pandemia. Y no puedo negar de dónde fue esta elección. Esta elección fue del Centro Democrático, con errores que existen, con dificultades. Pero aquí estamos, porque lo que nos queda es todo esto que queremos hacer por la gente, sacarlo adelante de la diferencia, pero la coincidencia. Y le guardo profundo respeto a cada uno de los concejales. También entiendo el reto y la dificultad que cada uno tiene. También respeto ese derecho a hacer democracia, a insistir en la propuesta política que cada uno de ustedes traía también hacia acá y que tienen que insistir en ellas, porque la democracia siempre tiene que existir. Pero hay que hacerlo siempre en la igualdad de las condiciones con la ciudadanía, no generando en medio de crisis, ni sacar provecho de estas situaciones, porque hoy nadie le puede sacar provecho a este virus. Por el contrario, hay que combatirlo, hay que eliminarlo para que obviamente se nos estabilice el planeta. Este ya no es un planeta igual, ya cambió, y cada uno de nosotros ha cambiado con la prueba de esta pandemia, sobre todo en el entender que nosotros estamos hoy y mañana quizás no estemos en medio de una pandemia. Termino con la última reflexión. El alcalde de Titiribí, que falleció 15 días atrás, estuvimos en la sala de alcaldes de la IDEA tomándonos un tinto, conversando y hablando, y todos también, como pasa acá, diciendo lo difícil que es poder efectuar toda la gestión y entendiendo toda la parálisis de esto. 15 días antes, 20 días después, ingresó a una UCI y falleció. Esta es la realidad que hoy tenemos. La muerte es un tiquete que todos tenemos, pero que no conocemos el número de turno del boleto. Pero ahí, de alguna manera, todos estamos padeciendo esto. Y cuando esto nos corresponde a nosotros, cuando nos pasa, es donde efectivamente entendemos el miedo que se siente de esto o la posibilidad de tener una cama UCI para muchos de nosotros, para nuestros cercanos o para el colectivo. Quiero empezar entonces con este informe, recaudo a corte de fecha el 26 de abril. Lo hemos construido, agradecerle a la Secretaría General, a la Oficina de Comunicaciones y Prensa y a todas las secretarías que han estado dispuestos para esto. Queremos empezar entonces con ingresos a la fecha del rubro. El presupuesto final es de 55 mil millones de pesos, un total de recaudo a la fecha de 14 mil millones de pesos, saldo por recaudar 41 mil millones, ejecutado un 25%, ejecución presupuestal abril 30 del 2021, presupuesto final de 55 mil millones de pesos, un recaudo hoy de 14 mil millones de pesos y un saldo de 41 mil millones de pesos, entendiendo la realidad de pandemia, entendiendo las horas de producción. La concejala Marta, que hablábamos unos minutos antes de llegar, le decía yo, es que la productividad se ha reducido, casi que nos han vuelto a vivir el concejal Omar como era la vida hace 100 años, donde se levantaba mucho más temprano a producir y se acostaba mucho más temprano a producir. De pronto esa dinámica, usted que está ya más en lo rural, concejal Omar, sabe que en el campo se levanta más temprano a producir y se acuesta mucho más rápido. Estamos con esa... ¿Cómo que no? Claro que sí. Entonces tenemos esa dinámica de levantarnos más temprano y acostarnos mucho más temprano, y eso tiene un cambio
en la economía circular y hasta en el recaudo mismo. Y eso es importante entenderlo. Tenemos acá vigencia de predial 2019 10.000, predial recaudado 5.284, la ejecución del 50% y saldo por recaudar de 5.000. Estamos hablando de la vigencia 2019, cuando era antes de nuestra alcaldía. El 2020 tuvimos un predial total de presupuestado de 7.200, recaudamos 5.362 en época de pandemia. Hay que entender que ahí tuvimos unos decretos, pero recaudamos más que el 2019, que no era de pandemia. Y acá tenemos también una ejecución del 74% y un saldo por recaudar de 1.837 millones. Veníamos a un buen ritmo, se suspende por la Corte Suprema de Justicia ese decreto, pero de alguna manera continuamos en él. Al corte del 30 de abril del 2021 tenemos un predial total de presupuestado de 9.400, ahorita contaremos por qué. A la fecha llevamos 3.086 millones, una ejecución del 32 y un saldo por recaudar de 6.300. Y ahí es donde entra esa inyección estratégica de hacer justicia tributaria con el tema de lo recaudado en esas zonas geoeconómicas que tenemos como territorio. Ahí pues obviamente están las gráficas para que ya las detallemos y las miremos más adelante. La deuda pública, todas las entidades tienen deuda pública, todas las entidades tienen deuda pública. ¿Qué estamos pagando hoy nosotros? ¿Y qué dejaremos nosotros por pagar? Porque es que obviamente las obras se piden, se ejecutan, se disfrutan por la gente, pero hay que pagarlas, porque si no se pagan, pues es muy difícil poderlas sostener. Y puede ser el banco que sea, con el nombre que sea, hasta el de los municipios que se lidera, pero a todos nos cobran, y esto es una empresa, y todos tenemos que pagar. ¿Qué estamos pagando hoy como municipio? Estamos pagando el sector de agua potable y saneamiento básico, cofinanciación de la planta de tratamientos. Estamos hoy pagando 4.039 millones de pesos. En educación estamos pagando la obra que se ejecutó de infraestructura, construcción cubierta del polideportivo de la institución San Luis Gonzaga, sede Mariano Lopera, 90 millones de pesos. Estamos pagando en equipamientos municipales la adquisición de maquinaria retroexcavadora cargador, 72 millones, es decir, la maquinita chiquita, concejal Omar, que tanto nos sirve, la estamos pagando. Estamos pagando la construcción del SOS para el cuerpo de bomberos de Cruz Roja, de Defensa Civil y demás entidades que participen en la gestión del riesgo del municipio por 500 millones de pesos. Estamos pagando la construcción de redes de alumbrado público por 235 millones de pesos. Estas corresponden a todas las adecuaciones que se han hecho. En equipamientos municipales estamos pagando el proyecto obras de educación de la Plaza de Mercado por 293 millones de pesos. Todavía lo seguimos pagando esta deuda. Estamos pagando la construcción del centro de eventos que está allá en el sector de Guillermo Gaviria, sector de las Brisas del Llano de Bolívar. Estamos pagando 524 millones de pesos. Estamos pagando la inversión de obras de culminación del centro de eventos también por 298 millones de pesos. Estamos pagando en transporte la construcción de la vía distribuidora transversal La Barranca por 1.215 millones de pesos. Continuemos. Estamos pagando también en vivienda la construcción de la primera etapa de la urbanización de viviendas Bicentenario 3. Estamos pagando, miren, estamos pagando, porque para hacer vivienda se necesita recursos, ustedes nos han dado ya facultades también, pero estamos pagando hoy 1.300 millones de pesos producto de la construcción de esas viviendas también. Estamos pagando la adquisición de un lote en el kilómetro 2, que hay que verificar, y venimos en esto, frente a esa situación de ese lote, para la reubicación de las familias en situación de riesgo por 298 millones de pesos. Estamos pagando también la adquisición de la casa campesina por valor de 322 millones de pesos. Y la deuda pública, más los intereses de la idea. Muy bien, concejal Iván, usted mantiene informado como los conservadores. Muy bien. Este tema es muy importante, lo que el concejal Iván toca, es cierto, porque él lo ha estudiado y lo ha investigado. Resulta que en alcaldías no COVID, pues el gobernador le decía, yo le ayudo con ese proyecto, pero usted me presta ese recurso con el IDEA. Qué pena yo tenerlo que decir así. Y la tasa de interés es al 4 o al 6%.
Si lo coge con esa tasa, le ayudo con ese proyecto. Y a menos tiempo. Entonces, ¿eso qué es? Una mayor tasa, Omar, a un menor tiempo, lo que eso implica es, obviamente, darle más ganancias a esa entidad bancaria. Hoy la estamos renegociando. Esta deuda que recibimos, por favor, secretaria, vaya al ritmo mío. Yo sé que a usted le gusta ir rápido, pero vaya al ritmo mío. Deuda pública de 5.900 millones de pesos. Estuvo en una tasa del 4% a menos de 5 años. Hoy le estamos diciendo a Lidea, venga, estamos en situación de crisis. Estamos pagando todas estas obras que son de goce y disfrute de la gente. Por favor, permítanos ampliar ese plazo de deuda a 10 años y bajar a un punto o a dos puntos el interés. ¿Sabe qué me dijo el gerente de Lidea? Buen amigo, que acá ha estado con ustedes. Alcalde, lo hago, pero no le doy para fiestas. Porque es que anteriormente lo que hacían era con los alcaldes ponerle más tasa y ahí incluían lo de las fiestas con el mismo interés y demás. Y yo le dije, no, hágamelo así, pero déjeme para las fiestas. Cuando las podamos hacer, me dijo, listo. Entonces estamos renegociando esa deuda a 10 años y a un punto o a dos puntos y eso de alguna manera quita mucha carga frente a la deuda que tenemos con obras que son para nuestra gente. Tenemos hoy, continuemos, mi secretaria, gracias, recursos de regalía, tenemos 4.200 millones de pesos disponibles para presentar proyectos. Ya esto no se hace como primero que cualquiera sacaba los recursos de regalías y decía esto para allí, esto para allá. No, eso ya es a través de un proyecto, ya hay un comité a nivel nacional que lo evalúa cómo se va a invertir, porque hay muchas dificultades en proyectos que se invirtieron con regalías, investigaciones hasta de tipo penal, donde de alguna manera ya vienen en marcha. Y obviamente nosotros nos gusta este nuevo sistema. El proyecto bandera de este plan de desarrollo que lo aprobamos con ustedes, lo tenemos que ejecutar y de esos recursos tenemos que sacar también un proyecto estratégico que beneficie a toda nuestra comunidad. Tenemos entonces también otros recursos pendientes. Se tiene el presupuesto del desahorro del FOMPE de 1.479 millones de pesos. Ese es el desahorro que se le permitió a nuestro municipio de ese recurso, que es una estrategia del Estado, como quien dice, alcalde, vea, ustedes no tienen recaudo, ustedes no les están pagando industria y comercio, no les están pagando catastro, entonces, de ese rebose que tienen de esto, pues hombre, ustedes van a poder descongelar eso para poder hacer lo que no han podido hacer con sus recursos que no han recaudado, y con eso inviértanlo dentro de la ejecución de su plan de desarrollo. Eso es de alguna manera un medio apoyo, pero con la misma plata de uno, es decir, acá tenemos que sobrevivir y subsistir con lo que tenemos. Y de este recurso serán invertidos en los estudios y diseños del malecón del río Tonusco, que ya venimos en ellos, y en estudios del esquema de ordenamiento territorial para presentarlo acá, un esquema de ordenamiento territorial que tiene que ser histórico en este tiempo, que le proyecte a este territorio, como ya lo está haciendo esa conservación catastral, lo que tiene que ser este municipio y lo que debe valer el suelo y los usos y todo lo que queremos, y tiene que salir por fin. Este consejo tiene que darse esa discusión y aportar y construir a eso que le hace falta frente a la realidad de las 4G, porque es que ya no vamos a seguir pensando en qué es en la variante donde va a estar todo el eje comercial y productividad. Ya estoy hablando que se contrató con el Cóndor esos 1.5 billones de la nueva variante que conecta en el segundo puente, que lo inauguraremos pronto, y esa nueva variante, que eso se hace rápido. Y ahí realmente hay que pensar a Santa Fe de Antioquia para qué le están pasando las vidas, las vías. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Dónde va a quedar la industria? Concejal Omar, usted sabe y todos vieron la discusión que se suscitó frente al aeropuerto. Nos va a chocar que un aeropuerto que hoy le genera a Medellín 4.000 millones de pesos de impuesto predial, que mueve 1.5 pasajeros en el año y que genera 7.000 empleos, nos va a chocar que lo traigan para acá. Y esa es una discusión que no se ha cerrado, porque es que hoy nosotros ya no hablamos de occidente cercano y occidente lejano. Yo soy de los que he introducido ese concepto y los invito a que lo reflexionen. Hoy hablamos de occidente de área metropolitana, y en ese occidente de área metropolitana está San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Y cada vez más va a ser mayor esa cercanía con proyectos y con obras. Y ahí es donde nosotros, a los gobiernos que vengan en 10, en 20, quien la gente decida que sea,
van a recibir un municipio con otras realidades, con mayor crecimiento, con otra infraestructura y lógicamente en tiempos de no pandemia, en tiempos de prosperidad, muchas de estas gentes tengan que utilizar su moto, no para llevar el pan con libertad a sus casas, sino para asistir a una empresa a producir con un salario digno en medio de la dinámica que tienen los territorios. Río Negro, ¿qué era antes del 80? ¿Qué fue después del 80 con el aeropuerto? Lo que hoy es una conexión al mundo. Y este territorio, como dice su himno, que me encanta esa estrofa, suelo donde está enterrado la semilla de un destino, ahí está esa semilla y está hoy floreciendo. Hoy estamos viendo lo que muchos juraron que no podían ver con los ojos. Cuando yo era niño, mi abuela, que en paz descanse, Marta Montoya Rodríguez, me decía que nunca iba a ver el túnel de Occidente. Y convaleciente enferma pasó muchas veces por ese túnel. Es que muchas veces es como decía un hombre más inteligente que todos nosotros, Sócrates. Soñé y pensé que la vida era un sueño. Y me desperté y entendí que era un deber de lo hecho. El deber de lo que se tiene que hacer se hace. Y en ese territorio se está haciendo todo eso porque es una dinámica marcada por el país. Y se seguirá haciendo. Entonces, quien tenía una propiedad con un valor catastral en una zona de desarrollo donde le van a poner un puente, una vía, una actualización de catastro de 14 millones de pesos, pues hombre, si le atraviesan una vía y todo el progreso al Urabá, eso tiene que actualizarse porque se actualizan los ingresos del municipio también. Y entonces acá queremos hacer la actualización catastral que ya le he venido ambientando y que le hemos contado y que creo que es importante que venga acá el director de Catastro Departamental, porque nosotros no actualizamos los municipios catastralmente, nosotros los administramos catastralmente. Es más, si usted tiene una dificultad con linderos, usted viene a nuestro catastro, nosotros hacemos esa visita y la cargamos al Catastro Departamental y el catastro es quien actualiza esa área o decide si efectivamente es acorde o no es acorde para poder hacer ese cambio. Entonces, ¿nosotros qué vimos? Una oportunidad, y esa oportunidad la vimos desde el plan de gobierno, el plan de gobierno que muchos de ustedes apoyaron, de Aníbal Gaviria, y es un reconocimiento, y se llamó de la siguiente manera. Este plan de desarrollo departamental tiene en este capítulo, Unidos por la Vida, la gerencia de catastro, viene impulsando los procesos de conservación, estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, se actualizaron los valores de las construcciones a los sectores de mayor desarrollo urbanístico. Ojo con esto, de mayor desarrollo urbanístico. Y ese concepto es el que nos tiene que quedar claro. ¿Dónde se han desarrollado los condominios, las parcelaciones, las fincas sobre el suelo de nosotros? ¿Y a qué costo? Es que no es lo mismo tener un desarrollo urbanístico, concejales, concejal Julián, no es lo mismo tener un desarrollo urbanístico en Santa Fe de Antioquia, a menos de 5 minutos de un centro histórico, con este clima, con la conectividad con el área metropolitana, con la inversión del Estado sobre vías, que tenerlo en otro municipio entre montañas. No es lo mismo. Y esa actualización había que hacerla hace mucho tiempo y la habían dilatado y no la querían hacer y nosotros la hicimos porque es lo que hay que hacer, justicia tributaria. El que tiene un mayor desarrollo urbanístico no puede seguir pagando lo mismo que el que no la tiene. No es posible que la señora que hace el aseo en una finca de esas, el dueño de esa finca, pague lo mismo que esa señora. No puede ser. Y si no lo estoy haciendo bien, díganme. Pero eso hay que hacerlo. Hay que actualizar este municipio y generar justicia tributaria. A nuestra gente hay que protegerla. Y así como la estratificación se subió de un momento a otro, haciendo un salto de mucha gente, del 1 al 3, sin tener las condiciones, esta administración los devolvió al lugar donde tenían que estar. Eso es justicia tributaria. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que debe hacer el país también, entendiendo la realidad de su territorio. ¿Cómo no voy a entender yo este municipio?
más con mi formación que ser alcalde, soy arquitecto y urbanista. ¿Cómo no voy a entender los procesos de desarrollo mucho más cercas al municipio que a otros? Y yo sé que ustedes, concejales, más allá de la ideología, más allá de los colores del partido, como ciudadanos de este municipio entendemos que es así. Caminen este territorio y verifiquen si una persona en La Barranca o en el kilómetro 2, es el ejemplo más palpable y más claro, al lado hay una choza construida por una familia y al lado enseguida hay una finca de 1.000 y 2.000 millones de pesos. Si eso es justo que pase. Si estamos haciendo lo que no es, díganos. Pero acá estamos obrando con lo que prometimos y lo que prometió un gobernador, del cual vimos esa oportunidad y lo hicimos. Lo hicieron dos municipios solamente, de los 125, el año pasado, con una oportunidad Entre Ríos y Santa Fe de Antioquia. Y hoy muchos están levantando ya la mano. Yo quiero, venga, gobernación, yo también quiero, venga que yo quiero. San Jerónimo lo quiere hacer, Sopetrán lo quiere hacer, muchos lo quieren hacer, pues acá ya lo hicimos. Y en medio de una pandemia no contábamos con un recaudo de 30 mil millones y lo vamos a tener. Y esto es importante que lo conozcamos. Por favor. Venga y verá. Estudios de zonas geoeconómicas en las veredas. Esto es importante que ustedes lo tengan claro. Por eso queda ahí, ciudadanía. Esto no se hizo en los barrios y sectores de Santa Fe de Antioquia. Esto no se le hizo al de Mochila, al de Jíquera, esto se le hizo a los sectores de desarrollo urbanístico importante que por mucho tiempo no pagaban lo que tenían que pagar en este municipio. Y se hizo en los sectores de Lanoque, Obregón, El Espinal, El Paso Real, Kilómetro 2 y El Tunal. Con conservación, contacto, es decir, mirando también desde catastro departamental. Presidente, que lo invito a que le cuente esa metodología, sin afectar también, porque hay comunidad también nativa que no tiene los mismos desarrollos, sacando a nuestra gente, pero el desarrollo urbanístico que estaba ahí llegaba y se les decía: aquí efectivamente se hizo un desarrollo de mayor valor y llevan años sin pagar. Hombre, yo tengo que decirlo, a mí se me ha acercado gente que tienen acá en nuestro territorio, han hecho parcelaciones, han loteado y han metido lotes carísimos, a decirme: alcalde, acá no pagamos lo que toca pagar. Acá no pagamos lo que toca pagar. ¿Hasta cuándo íbamos a seguir con eso? ¿Hasta cuándo? Por amor a Dios, ¿hasta cuándo? Acá estamos obrando como el corazón de Lincoln, entendiendo el corazón del pueblo, pero entendiendo también la realidad del que más tiene. Decretos en pandemia, gestión virtual. Yo le pregunto a los concejales de mayor historia acá en este recinto, a que revisen historia. No estoy diciendo prehistoria, concejal Julián, estoy diciendo historia, no prehistoria, historia. Estoy diciendo historia, de mayor historia en este honorable recinto de la democracia. Que por favor, con comprensión, con la mano en el corazón, ¿cuándo Darío les había tocado gobernar con los decretos de pandemia que voy a anunciar? ¿Cuándo? Con restricciones a las limitaciones, a la productividad, a la misma libertad de movilidad, de esparcimiento, por amor a Dios. Revisemos. Decretos de toque de queda en pandemia de COVID-19. Hemos tenido dos presidenciales, que se expandió y se expandió con las cuarentenas de 15 en 15, del encierro total. 21 decretos de la gobernación, 7 decretos municipales, se hicieron 7 modificaciones al decreto presidencial, es decir, 7 cuarentenas. Yo soy el alcalde popular número 11, yo pregunto a los otros 10 popularmente, ¿cuándo les tocó gobernar con estos decretos? Es que créanme que ninguno de nosotros incluyó en el plan de gobierno la atención al COVID, ni estábamos preparados para eso, y es bastante osado, presumido, vanidoso, orgulloso decir que si uno hubiera gobernado ya sabía eso. No lo sabíamos nadie.
No lo sabía la doctora Calderón, no lo sabía el doctor Alejandro Flores, a quien le hacemos un reconocimiento y un homenaje, que nos ayudó tanto y que en lo personal me ayudó a entender lo que era una pandemia siendo epidemiólogo. Me decía, no entiendo qué es esto, alcalde. Lo he estudiado, pero no lo he visto en la práctica. Hoy lo estoy viendo en la práctica. Hay que ser demasiado osado, demasiado vanidoso y orgulloso para uno decir que algo que no conocía el mundo, uno lo conocía antes para hacerlo. Es así que ni lo conocíamos, que nos lo incluimos en el plan de gobierno de nadie. Concejala Marta, usted lo incluyó. Nadie. Y aquí están todos estos decretos para que a conciencia los analicen. Si suman eso, ¿cuánto les da Álvaro? En decretos. ¿Cuánto? 30 decretos en lo que llamamos de este gobierno. Y lo más duro, que les diga, esto se puede subir a 60 o a 80, no sabemos. Alcalde, usted no atiende, secretarios no atienden, concejales ustedes no atienden. El relacionamiento de lo público. No venga alcalde porque pronto usted me pega el COVID si usted lo tiene, o yo se lo pego. La Procuraduría, alcalde, cuide mucho. La personera, radicando un derecho de petición al municipio todo el tiempo frente a la atención, cómo se está dando, si es virtual, si se está aplicando o no se está aplicando. Probado en la agenda del alcalde. Solo de este año, lo que llamamos de atención virtual. Hay días en que se cruzan las reuniones a la misma hora con las mismas entidades, porque ya no es venga la entidad, sino alcalde, conectémonos y resolvamos y definamos y decidamos de la siguiente manera. Gestión en la virtualidad. Gobernación del colorcito, ahí ven, 42 reuniones. En Viva, ahí ven el colorcito, 11. Indeportes, 7. Alcaldía de Medellín, 3. Invías, 15. Diferentes ministerios, 27. Contraloría, 4. Procuraduría, 6. Y otras entidades, 19. ¿Cuándo se había gobernado con un celular en la mano o con un computador en la mano? Ya le mandé el link, conéctese. ¿O cuándo se había sesionado acá virtualmente? Hoy lo estamos haciendo con todos los protocolos, con todos los protocolos establecidos. Pero esa es la realidad que estamos hoy afrontando. Ahora sí, seguimiento al plan de desarrollo. Con satisfacción venimos cumpliendo, no este alcalde, este consejo. Porque hoy la realidad que tenemos, como se lo he dicho a la honorable concejal María Daisy, es la realidad existente de que ella es concejal, quien habla es alcalde, ellos son secretarios y nos tocan esta vez. Y de esa manera la gestión que dejemos nosotros en este cuatrenio es la gestión que podremos contar que hicimos. Esa es la realidad. La vida, como decía Calderón de la Banca, Barca, la vida es un sueño y no sé que en el sueño de pronto lo que presupuesto que pueda pasar pase, pero sé que la vida siempre tendrá el lugar en la realidad que me encuentro. Y en la realidad que nos encontramos es esta. Y en esta realidad es donde nos tenemos que parar y entender para dónde vamos. Y en esa realidad entendemos entonces lo siguiente. Ya está ahí. Tenemos que venimos cumpliendo con el plan de desarrollo, secretaría por secretaría, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, indicadores de producto 20, los productos se desarrollan y para desarrollarlos hay que contratar y hay que hacer porque los indicadores se mueven de esa manera, entendiendo lo público. Avance al 2020, 15%, un año de pandemia, y pueden ver los históricos de todos los municipios hasta de los de mayor capacidad como Medellín. Avance del primer trimestre del 2021, vamos con esta secretaría al 10%, vamos en un total de avance en un 25%, es óptimo en el cumplimiento, verificable con cada uno de los secretarios. Secretaría de Salud y Protección Social, indicadores 81, es decir, hay que atender en ese plan de desarrollo que aprobamos 81 indicadores. Vamos, en el 2020 lo llevamos al 17% en pandemia, en este de pandemia
vamos en este avance del primer trimestre en un 7%, es decir, vamos en un 24%, vamos cumpliendo. Estamos también en la Secretaría de Turismo y Fomento Cultural, 27 productos de indicadores, el avance del 2020, el 18%, en este primer trimestre del 2021 va en un 6,25%, un 24,25%, se viene cumpliendo. Secretaría, y dejo la claridad, esto no es como primero, que se hacía y no se verificaba, no, la Contraloría tiene hoy un programa que le hace efectivamente verificación a esto, que es magnífico que exista, porque es que la que verifica de que venimos cumpliendo. Secretaría de Infraestructura tiene 31 productos, en el 2020 estaba en el 23% tiempos de pandemia, el avance del primer trimestre va en un 4%, va en un 27% de cumplimiento. Secretaría de Hacienda tiene 7 indicadores, en el 2020 llegó al 24%, en este primer trimestre va en un 5%, va en un 29%. Secretaría de Educación tiene 43 productos, el avance en el 2020 fue de un 24%, en este trimestre fue del 6,36%, va en un 30%. Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente tiene 66 productos, el avance del 2020 es del 17% y avance del primer trimestre del 6,36%, va en un 23%. Secretaría General de Servicios Administrativos tiene 30 productos, en el 2020 llegó a un 15%, en este avance del trimestre llegó a un 5,36%, va en un 20,36%. Secretaría de Movilidad tiene 10 productos, en el 2020 el 21%, en el primer trimestre el 4%, van en un 21%. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene 25 productos, un avance de 17% en el 2020 y tiene en el trimestre el 4%, van un 21%. Esta Secretaría está encargada al secretario de General del municipio. Departamento Administrativo de Planeación tiene 27 productos y en el 2020 llegó un avance de 12%, en este va en un 5%, va en un 17%, promedio del 2020 18,24%, avance el primer trimestre 5,6%, da un 24,3%, ideal de cumplimiento 25% y vamos en un 31,25%. De ese plan de desarrollo, que es la medición auditada por la Contraloría. Ahí es donde se hace el seguimiento, señor presidente del Consejo y concejales, a lo que se está cumpliendo con el territorio. Ahí, y por eso esto les queda a ustedes para que lo puedan verificar. Seguimiento a los proyectos estratégicos. Pero permítanme, yo aceito porque el concejal Iván ya no me trae agua, entonces toca. Proyectos estratégicos. Hombre, yo sí quiero que entendamos este tema por pedagogía, por educación, por formación de todos, de lo que es un proceso de contratación en el sector público. En lo privado es muy fácil, del bolsillo individual es muy fácil, pero acá no pasa así. Acá para hacer un contrato hay que pasar por estos filtros y por eso lo pusimos en esta infografía y en esta construcción de manera informativa y educativa también en lo público. Si hacemos una sola reunión, nos va mejor, secretarios. Está el primer punto. Estudios preliminares. ¿Qué incluyen? Incluyen las etapas de idea del proyecto de prefactibilidad, factibilidad, pertinentes con los estudios de detalle de cada aspecto del proyecto. Paso 2, estudios y diseños, etapa en la que se hacen las especificaciones para la materialización de la obra. Paso 3, gestión predial y social, incluye etapas de adquisición predial y las pertinentes a la socialización del proyecto conteniente de la obra física. Paso 4, proceso de contratación, incluye de los estudios previos del contrato hasta la firma y la legalización de contratos pertinentes a la construcción, interventoría, entre otros requeridos para la materialización de la obra. Paso 5, ejecución de la obra.
la ejecución física, material del proyecto, desde la firma del acta de inicio hasta que la obra entre en servicio a la comunidad. Paso 6, obra ejecutada, puesta en funcionamiento u operación. Esos son de manera resumida y eso que tiene una cantidad de arandelas. Aparte de eso, ahí no se puso, en esta administración no se tenía comité de contratación. Acá está implementado el comité de contratación, es decir, antes de hacer cualquier tipo de contratación, es el comité integrado por los secretarios quienes analizan qué se puede contratar dentro del plan de desarrollo, qué no se puede contratar, qué se debe ejecutar, y lo viabilizan y lo ponen en consideración. No es que el alcalde contrata así, así, así. No es como se piensa muchas veces que las necesidades nacen así. No, el plan de desarrollo indica unos productos, como hemos visto, a ejecutar y que muchas veces necesitan de idoneidad para hacerlo. Y es ese comité el que se responsabiliza de viabilizar eso y obviamente todo el proceso que sigue después, entendiendo que la contratación del municipio está delegada también, con la responsabilidad que nos toca a todos. Solicitudes de crédito ante la IDEA. La pueden verificar o pueden invitar al mismo gerente de la IDEA. Entonces, Colombia Compra Eficiente, cuando eso se dé, cuál es la mejor oferta, pero nosotros sí podemos decidir cuál es la mejor oferta hoy para el 5%. Porque nos elegimos el mismo día y les hemos ayudado a ellos a que se elijan acá también. El costo aproximado, 12 mil millones de pesos, depende de la realidad fiscal del país. Así que lo sé claro. Depende de la realidad fiscal del país. Este proyecto. Y ahí está ya esbozado más o menos preliminarmente cómo sería el crédito. Y depende de eso y de ese empujón que ustedes nos den esta ofrecer. Yo no les digo porque es que como alcalde, usted no es de mi partido, alcalde, es que usted no es mi representante, mi senador, no. Acá estamos pedaleando la ejecución de la obra de la gente, de la gente, de la gente. Estudios y diseños de construcción de Sacúdete, y acá hay que entender diseños y ejecución de Sacúdete de nosotros, ya lo tenemos también erradicado, erradicado en 2020-009-77 del Ministerio del Interior, se está gastando el proceso de adecuación del norte, porque acá hay una gran dificultad. Yo he mirado la reserva estratégica de tierra para ir desarrollando proyectos en los que tenemos hoy, a pesar de esa dificultad de tener una buena consideración, donde ahora tuviéramos, ahí tuviéramos 3 hectáreas para hacer un desarrollo para las alcaldías que vengan, en vivienda, lo que sea, para que tengamos esa recuperación, un retiro, esa, la punta, lo que no estoy diciendo que eso es una limitante. Pero esa tierra del municipio, y yo les pregunto a ustedes, hoy, hoy, al que sea el alcalde de cualquier municipio, el que lo quiera hacer, y así estuviera acá otro que lo quiso mucho hacer y que quiera venir acá, tendrá que hacer, sea amigo del presidente, no sea amigo del presidente, del gobernador, tenga congresista, no tenga, tendrá que hacer estudios y diseños sobre el otro. Y siempre el municipio le ponen a aportar el otro. Yo les pregunto a ustedes sobre la realidad de tierra que tiene el municipio, ¿cuánto cuesta un lote para lo que queremos hacer? Si esa es una discusión que venimos dando, ¿cuánto cuesta el lote? Se los pongo así de claro, pues. Hay lotes que acá en la especulación comercial cuestan hasta el presupuesto del municipio 55 mil millones, 60 mil millones. Y ahí es donde uno, como es un país, la mano del considere. Y miremos que el municipio que nosotros tenemos, hombre, si tomamos un municipio entre montañas, había aquí, a ver, hombre, aquí encontramos que los alcaldes tienen tierra y más los valores de acá. Y es donde hay que entender entonces dónde, cuál es el suelo que nosotros pisamos, cuál es la realidad que nosotros pisamos. Y ahí venimos con este, se está adelantando el proceso de evaluación del norte, donde lo podemos hacer con eso, donde queremos hacer el gran cambio. Ese proyecto de 1.250 millones en cumplimiento al 35% está para la voluntad política nacional. Necesitamos de ese impulso y de ese apoyo de ustedes para poderlo hacer. Este proyecto que nos llena de alegría y que esperamos hacerlo como se debe hacer, lo sacamos por fin adelante, gracias al Pecasol, que le va a dar de eso. De acuerdo a lo que teníamos con regalías regionales, Santa Fe de Antioquia lo recibió sin regalías regionales, es decir, que ejecutar ya no permite.
nos puso 8.000. Y de eso dijo, vea, el que quiera poner para las viviendas son para que participe de este proyecto 19. Y logren hacer esa bolsa, esa cierre financiera, esa bolsa financiera, y hagan un prototipo de vivienda sostenible, como están haciendo con la idea, con recursos de esa bolsa, aportando cada municipio para que el número de viviendas que quieran hacer. Y ya lo cerramos, y ya mandamos los beneficiarios a Viva, y ya lo tienen allí. Y podemos decir que le vamos a cumplir esta administración y este consejo a realizar el sueño de que 33 familias rurales tengan una vivienda sostenible. 33 hogares rurales tengan una vivienda sostenible con las condiciones de diseño de Viva. Viviendas dignas, con paneles solares, productivas. Eso es una gran alegría. Ya lo cerramos, nos corresponde el 33. Nos toca poner lógicamente ese crédito de 2.000 para la zona rural de ahí, más el excedente que nos da de esa bolsa regional, el poder hacer nosotros ese número de viviendas. Y van a ser 33 viviendas de maneras organizadas para estar felices de recibir un prototipo de vivienda sostenible, no cuatro paredes, sino una vivienda insertada con el contexto de la ambiental dentro de la política de la gobernación de Antioquia y de la empresa Viva. Y eso es una alegría enorme de poder decir que vamos a construir estas 33 familias campesinas vivienda. Estación de base distrito tipo A, un proyecto que recordemos, en tema de la pandemia estaba liquidado, un tema que se hizo la gestión, se reactivó, se hizo, se recuperó, se viene haciendo. El proyecto de ejecución se divide en tres etapas: vía de acceso, edificio de parqueaderos, edificio principal, ya va a ser la losa, es directamente con el Ministerio del Interior. Es un proyecto que va en cumplimiento del 69%, y ahí seguimos adelante con ese proyecto. Comités permanentes presididos por el Ministerio del Interior, por la Gobernación, por la Policía Nacional, por el municipio, por la Interventoría, por todo. Y sabemos que eso hace parte también de esa obra de infraestructura de ciudad intermedia. Si tenemos vías y estamos más próximos al problema del occidente de área metropolitana, quiere decir que acá tenemos las actividades importantes. Y ese tipo de proyecto decidía toda la región, así como estaba que esa vez se tendrán que venir más obras regionales para que esto se vaya convirtiendo en la ciudad intermedia de desarrollo que hoy es y que seguirá haciendo, porque apenas estamos viendo de que amanecer el progreso en este territorio de todo lo que viene con estas vías, con la cercanía a los pueblos. Esto también es una alegría, o sea, su secretario, esto también es una alegría. El proyecto de intervención de la Casa de la Cultura Julio Vives Guerra, hace 3 días, producto de esa visita al Ministerio de Cultura, ya tenemos la autorización. Es decir, se aprobó ya los estudios de fase 3 para la intervención de la Casa de la Cultura Julio Vives Guerra, casa para la juventud, casa para la cultura, casa para que allí efectivamente se pueda recuperar esto y le quede a la gente. Es que allá no vamos a ir a vivir ni el alcalde ni los concejales. Eso le va a quedar al municipio y a las asociaciones culturales para que sigan reuniéndose y recuperando ese espacio de inclusión, ese espacio donde se pueda vivir la cultura y fortalecer cada vez más nuestro territorio, que es ancestral en todo este tema cultural y la escuela taller de formación. Este valor de este proyecto ya estuvo radicado en esta administración, se aprobaron los estudios y diseños producto de esa visita al Ministerio de Cultura, y ya el cierre financiero está por 5.000 millones de pesos, donde ustedes, concejalía de Chile, no sé si se recuerda, y el concejalía, el gobernador dijo que de sus acuerdos, por un peso que le ponga el Estado, yo le pongo otro igual y usted pone para restaurar eso. Ahí está ya. Lo más difícil era eso, ya está. Ya se cierra el financiero y empezar. Dejar esta casa que por años se ha esperado sea la casa verdaderamente de cultura con todas las recomendaciones que tiene al servicio de nuestro municipio. Construcción de vivienda urbana en el Parque Zamarra. Proyecto de vivienda Zamarra enseguida en la escuela Mariano Pérez. Es un proyecto que vamos a sacar adelante todos juntos y
mi tratamiento, que está también en el tema de estudio, el diseño, los topográficos, el tema de los lotes, todo lo que yo estoy legal. Y ahí vamos a construir sobre ese predio que se ha esperado por tanto tiempo, vamos a construir con Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia, vamos a construir 90 soluciones de vivienda dignas, integradas a todo un contexto urbano. Ahí vamos a construir 90 viviendas para la gente de Santa Fe de Antioquia en ese proyecto. 90 viviendas en ese lugar de Samara. Con las dificultades que eso tiene, sí. Porque alcalde, ¿cuánto se demora? Hasta 18 meses por lograr un proyecto y la entrega final de la clave en mano para que la ciudad. Pero lo venimos haciendo. Y están pendientes todo esto de Viva, porque Viva estaba apostando de la vivienda en todo el territorio, pero ya cuando ellos tenemos ese acuerdo municipal y ya se empezó en la atracción de esto y esperamos al cierre de este gobierno, dejarle a 99 personas allí, en el barrio Buga, con toda la infraestructura que eso tiene, una vivienda, dejando claridad a los proyectos de selección, tanto para mejoramiento y vivienda nueva, ya se hacen de acuerdo a qué, a que no haya recibido beneficios previamente, a que no tenga otra propiedad, a que no tenga una propiedad de catastro departamental, a que verdaderamente aplique. Y esa selección la hace directamente Viva, con todas las luchas que eso hace, es muy importante dejarlo claro y es mejor que se hace. Reparcheo en las vías urbanas. Miren ustedes este tema. Que muchas veces en Colombia todos somos médicos, abogados, ingenieros, todos sabemos de todo. Muchas veces nos preguntan, ¿a mí me está hablando por acá? Y uno dice, vaya a la farmacia y se compra esto. Hombre, es así o no, no sabemos de que sí. Y muchas veces con la obra física pasa lo mismo. Es que yo creo que ya sea así, no, eso tiene todo un componente de entendimiento. Hoy estamos haciendo el reparcheo. Hombre, lo que se hacía anteriormente, yo que entiendo un poco de construcción, un poquito, era que se perforaba unas piedritas, se sacaban y se ponían y se echaban concreto sobre la carpeta y empezaban a meterse. A las 2 o 3 meses se soltaba y eso se hacía sin la capacidad de quien resolviera. Hoy se está haciendo a través de una figura que tienen los municipios y que invito a que la estudien, que es muy importante conocerla, que se llama la CEDU o la CEDESO, que es de alguna manera empresas de desarrollo, porque aquí indicaron que se hacían muchas obras, hay muchas investigaciones con las asociaciones, con las que se hacían obras públicas. Las CEDESO están conformadas para hacer obra pública y lo que garantiza con eso es que abren el proceso de licitación, aplica quien tenga la identidad, la experiencia, se lo otorgan y ellos mismos vienen al territorio con personal calificado. Vamos a tener una dificultad.
que nos ayude como lo han hecho ya la gente con el poder de la tecnología, llamando a todo un video inmediatamente de la Secretaría de Tecnología, se ubica que el vehículo de la persona y tenga su comparendo, porque mueven las carpetas, y pasa, parquean sobre las losas, y ahí donde necesitamos el compromiso para que la vida, para que la recuperación de la vida tenga durabilidad en el tiempo. Baja un 40% y continuamos obviamente con este tema. Mantenimiento de las vías rurales, esa gráfica es importante porque es medible, es verificable, lo que hemos podido hacer entre el asocio de la maquinita que tenemos, el sector privado, toda la recuperación que hemos hecho esta recuperación, créanme, con el ámbito rural, que si usted compara esta gráfica con otros periodos de las administraciones, inclusive pasaron 4 años en un solo mantenimiento. Quedan, que no entiendo ese clamor, yo entiendo que el mismo carro que se haya ido acá, en la reja se haya ido de su edad a la misma zona rural, pues son, y son muchos. Quedan, que no lo entiendo, pero lo venimos haciendo, venimos en el tránsito, venimos generando todas las posibilidades, las oportunidades para poderlo hacer. Venimos haciéndolo con ustedes y acá venimos haciendo, por ejemplo, la comunidad beneficiada, la idea de acaparar aproximadamente 5 kilómetros en la parte de atrás. Distribución de 5 kilómetros sobre las mayores afectaciones con un gran esfuerzo, compromiso de la ciudadanía, verificable además, no lo vaya permanentemente, no solamente a la comunidad, sino a los presidentes y la ciudadanía, sino a la personera. La personera la veo allí también pendiente de esto. Veo también a los presidentes de la Junta de Trabajo Comunal que van y dicen: hombre, hagámosle esto. Entonces, lo que no se conoce, no se sabe, no se complica. Acá tenemos la comunidad de este llevado. Ya los voceros nuestros de este proyecto es la alcaldesa de Liborina, Adriana, y el alcalde de Cañas Gordas, Aicardo, con toda la reunión con regalías departamentales, con los secretarios y con el ministro de Agricultura, y vamos en este, y el proyecto implica las veredas de Tonusco Arriba, vereda Laureles, vereda Fátima, corregimiento del Pescado, corregimiento de Sabanas, para hacer esa distribución de esas 50 hectáreas en Aguacatejas y Limón Tahití como productos hoy que se insertan también dentro de la productividad de estas vías y que tiene hoy una gran comercialización no solo en el país, sino a nivel internacional. Este convenio con Invías, que ya lo firmamos y que es una gestión también de esta administración, se llama Colombia Rural, por valor de 1.000 millones de pesos. Invías pone 750 millones, el municipio pone 250 millones y es el mejoramiento de la vía del kilómetro 5 hasta el corregimiento de Laureles. Ahí venimos con este proyecto ya, sino que los convenios son lentos. Pregúntenle por el convenio de Colombia Rural a cualquier alcalde, a ver qué le dice. Las especificaciones, hemos recibido la visita del Invías. Juan Sebastián, ¿hace cuánto vinieron? ¿20 días? ¿Cuándo? Hace un mes estuvieron verificando. Nosotros estamos diciendo qué es el mantenimiento, ellos dicen que hay que hacer obras complementarias y nosotros realmente decimos que eso no tiene todo el impacto, pero ya está gestionado, ya está firmado el convenio y viene ya la ejecución del mismo. ¿Señor? Sí, bueno, muy importante eso, vea. El doctor Jesús Rodríguez,
director de Debimar. Se lo digo aquí, me he cansado de decírselo, lo he llamado al celular, le he escrito, le he dicho a todos y quiero que la gente entienda esto. Se lo he dicho a él de frente. Señor, esa vía está a cargo del concesionario de Debimar, se lo digo hoy, porque usted me ha dicho, oblígueme, y hemos mandado la carta. Yo no lo puedo obligar, pero sí le puedo pedir como alcalde, recupere esa vía. Le he dicho que privado la quieren recuperar, y usted dice que por ningún motivo puede permitir que ahí se haya una reparación, porque está a cargo de ustedes, de la concesionaria. Es decir, como alcalde yo no tengo facultad para eso, y me dicen que si yo decido tapar un hueco, yo me voy preso. Entonces, se lo ruego, señor doctor Jesús Rodríguez, se lo pido, reparemos esta vía. La última información la tuvimos hace 3 días, porque yo lo llamo permanentemente, y dijo que ya estaban pendientes, era de coordinar los cierres del puente amarillo, que ya hicieron un levantamiento de 150 huecos y que lo van a empezar a hacer. ¿Cuántos escritos hemos hecho, Juan Sebastián? 4. Y las llamadas, más de movilidad. Yo quiero dejar, concejales, que ustedes entiendan, esa vía no está a cargo del municipio. Recuerden ustedes que las vías del municipio son las municipales. Sí, la Agencia Nacional ya lo requirió. Ellos dicen que tienen unos indicadores de cumplimiento, pero ellos tienen que seguir cumpliendo. Es que esa vía, por esa vía transitan no solamente los nuestros, los de Santa Fe, sino que el que paga el peaje, el que paga el peaje y lo utiliza sobre todo esta vía hacia el Urabá, requiere del mantenimiento de esa vía. Y yo necesito que ustedes me ayuden también, concejales, a erradicar esto, con sus congresistas también, a hacer esa presión, porque la última comunicación de él es que me obliguen. Que me obliguen. Hombre, ayúdennos. Yo lo hago, yo lo expreso, tengo el registro de las llamadas que yo hago, pero esa vía está en un concesionario, es decir, está a cargo de Debimar. Debimar es quien debe hacer el reparcheo de eso con las condiciones técnicas. Y lo último que me dijo el alcalde, usted se atreve a hacer algo y usted responde. Entonces yo sí necesito que ustedes nos ayuden, y acá dejo constancia en esta instalación de que volvemos a radicar desde este recinto esa necesidad de esa reparcheo de esos huecos por la seguridad en la movilidad de nuestro territorio y de todo el occidente y del Urabá también, que paga ese peaje. ¿Qué acciones hemos hecho frente al bienestar animal? Fueron beneficiados más de 410 animales en los sectores rurales de Corregimiento de Laureles, Corregimiento de Sabanas, Corregimiento de Tonusco Arriba, Vereda La Noque, Vereda El Espinal, Vereda El Rodeo, sectores del kilómetro 2, 3, 4 y 5, ¿con qué? Adaptación médica, esterilización, desparasitación, adopción y vacunación. Porque también una mascota que está en la zona rural, hay que vacunarla contra la rabia, porque también hay niños, porque también hay personas que viven allí. Y eso está ya superado en el plan de desarrollo, más que al 100% este cumplimiento de la política de bienestar animal. Módulos elaborados en madera de plástico, que no se tenían, ya hoy los tienen instalados en los puntos críticos del municipio, en la vereda Pedregal, vereda El Madero, vereda La Cordillera, vereda El Chorrillo, el corregimiento El Pescado, ya están instalados para generar puntos de recolección y ayudar al medio ambiente. Eso ya está también. Pagos de servicios ambientales, la firma del convenio de pagos por servicios ambientales para beneficiar 170 familias en las diferentes veredas de nuestro municipio, que hoy se viene haciendo. Venimos haciendo proyectos de unidad productiva bajo invernadero, socialización y caracterización del proyecto Unidades Productivas Bajo Invernadero, los convenios con Gerencia de Maná, de la Gobernación, Gobernación de Antioquia, Túnel Guillermo Gaviria. En la vereda del Rodeo, el aporte del municipio fueron 12 millones para hacer un proyecto que beneficia más de 40 familias. Ahí se viene haciendo con todo el liderazgo y nos cobija a 2 municipios más del occidente. Proyectos agropecuarios, asistencia técnica a proyectos agropecuarios establecidos en el municipio y a pequeños y medianos productores bajo el tema de las huertas caseras o la metodología de huertas caseras. Hoy tenemos huertas en la vereda Fátima,
la vereda La Mariana, vereda San Carlos y el corregimiento de Sabanas. Ahí tenemos huertas. Siembra de árboles. Hemos superado ya la meta de nuestro plan de desarrollo, que lo aprobamos acá con ustedes. Hoy hemos sembrado la siembra de 400 árboles en la vereda La Cordillera y La Noque, pero hemos llegado a más siembra por donación. Es decir, hemos venido cumpliendo con este tema. Programa Siembra Futuro, estudio de financiación de mejoramiento de trapiche panelero en la vereda Yerbabuenal. Sabemos que ahí hay un trapiche y venimos con este proyecto para recuperar este trapiche en Yerbabuenal que genera la asociatividad campesina. Proyecto de apicultura en la vereda Las Azules, Churimbo y La Milagrosa. Allí también venimos con este proyecto impactando. Galpón para aves de postura en el corregimiento de Sabanas. Venimos trabajando y socializando, familiarizando, de que al final esto no se desarme porque uno se queda con las gallinas, el otro se queda con el huevo, no, que esto realmente sea un tema asociativo, productivo y que le genere una economía al territorio. Unidades piscícolas. En articulación con el SENA se realizaron la visita a las unidades piscícolas en el objetivo de mejorar la productividad del territorio en las veredas de Guasaura. Allí se viene con un buen emprendimiento de esto y se ha prestado esa asistencia en asocio con la administración. Los mercados campesinos de la Ciudad Madre, mercados campesinos, 17 veredas participantes. Obviamente no los hemos vuelto a hacer porque nos están prohibidos de la oficialidad las aglomeraciones y sabemos que lo estamos haciendo remembranza al antiguo mercado de parque antes, concejal Omar, de que saliera de acá y se hiciera ya la plaza de mercado William Rivera, ese buen ciudadano de esta ciudad, se hace en remembranza que era acá y los productores están felices porque lo estamos haciendo acá. Dentro de este marco, obviamente eso es transitorio porque no podemos generar permanencia en él y eso es una buena integración. Hoy realmente está suspendido por la pandemia, porque estamos en pandemia. Seguimos con los proyectos apícola, es decir, de la abejita pequeñita esta que nos da la miel, la abeja José Miel. Vemos con convenio con la Gobernación de Antioquia, 47 millones de pesos, municipio 20, Sillín Continental 20, la capacitación es del SENA, y hoy lo venimos haciendo en Las Azules, Churimbo y La Milagrosa. Eso permite una economía circular muy importante, porque el campesino, en esta zona donde tenemos presencia de páramos, también a Strip, donde hay presencia de que no se puede tener otro tipo de actividad, se convierte en una actividad que se multiplica. Es decir, usted enseña a pescar y el otro enseña a pescar al otro y ya se van convirtiendo en emprendimientos individuales, vendiendo una miel de primera calidad y a un muy buen precio. Eso es lo que estamos haciendo en estas veredas. La Alianza Cafetera, que también se viene haciendo. Convenio CN 2021-02 del 92 con la Gobernación, aporte del municipio 50 millones de estufas eficientes, marquesinas y formación y fortalecimiento a caficultores de diferentes veredas. Realmente eso lo venimos haciendo, priorizando, y es una apuesta también por nuestra ruralidad. Establecimiento de galpón para aves ponedoras, pendiente de firma del convenio con la Gobernación, que quedó allí concejal Julián y María Daisy de esos acuerdos municipales, y allí se viene haciendo el proyecto de seguridad alimentaria en la vereda de Sabanas y en estudio en otras veredas para poder seguir fortaleciéndolo. Este proyecto que todos los días hablamos con la Gobernación y que es estratégico porque pavimentar ese eje le va a traer la construcción del progreso a esos sectores del Llano de Bolívar, como es Los Pozos, Maquea, Parte Baja, Parte Alta, Miraflores, Parte Baja, Parte Alta, La Virgencita, y que es muy importante, estamos ya a la firma del convenio de esa pavimentación de toda esa vía, que no ha sido fácil porque también necesitábamos previo la certificación de aguas regionales para no hacer una vía y después de que se haga la vía tener que romper para poder hacer todas las instalaciones de esto. Ya la Gobernación está en la revisión de esos convenios con todos los municipios que hemos presentado esas propuestas. Allí está el mejoramiento y construcción de la vía terciaria en Placahuella del municipio del Occidente de Antioquia, vereda La Aldea. Es recordar que esta empresa ya le hemos requerido, le faltan 200 metros
por entregar esa primer placa huella, pero adicionalmente logramos la gestión con el OCAPAS para otro kilómetro y medio. Es decir, continuando desde la aldea hasta el rodeo, se va a tener otro kilómetro y medio de vía que esperamos iniciar muy pronto en esa placa huella también. La obra se encuentra suspendida por dificultades del contratista en otros frentes en el municipio de Giraldo y una dificultad también con la ciudadanía, lo mismo que nos pasa acá en zona urbana. La gente en su necesidad, la obra se está ejecutando y pasan en la moto, pasan en el caballo y entendemos, son nuestros campesinos, no tienen otras vías alternas. Acá siquiera nos cierran una vía y tenemos otra vía. Nuestros campesinos tienen una única vía para circular. Y ahí es donde nosotros comprendemos y le hemos exigido al contratista movilidad, inclusive se ha desplazado hasta allá, decirle, vea, este está el plan, continúe, termine, pero sabemos que la mayor afectación es el sistema constructivo de esta placa huella que fue aprobado así, que es total, o sea, no es parcial, sino que es casi que un vaciado de todo y nosotros, nuestros campesinos, los podemos montar por encima de la montaña. Yo sí me he opuesto a eso y les he dicho, no, hagan un plan de movilidad. Tuvieron que hacer una especie de rampita así, para que el campesino que va en la moto vaya y pueda cruzar. Esas son las dificultades de construir también muchas veces dentro del territorio rural. La administración municipal a través de varios oficios ha manifestado su disposición para apoyar el reinicio de las actividades y llevar este proyecto a feliz término. Cumplimiento es del 85%, le faltan 200 metros. Juan Sebastián, ingeniero de infraestructura, tiene la consigna, el secretario de movilidad, están todos los correos, los hemos requerido y nos va a tocar entonces actuar por otro tipo de vías frente al cumplimiento de lo que les hace falta. Tenemos acá la construcción de pavimento rígido, proyecto regional, con CGRR, la vereda de la aldea, el corregimiento Tonusco Arriba. Radicado el proyecto, este radicado también lo pueden revisar, 201-950-4080, mejoramiento de 1,6 kilómetros de pavimento rígido en la vía Santa Fe de Antioquia, la aldea Tonusco Arriba. Ejecuta a su mura, el cumplimiento va en un 60% y ese es un proyecto que también viene siendo ahí muy estratégico y muy importante. Lo que pasa, concejal Julián, es que como usted lo decía, la sábana de la pandemia nos permite estar pensando en pandemia, pero no permite ver, quitando la sábana, a la gestión que también venimos haciendo a toda marcha y que exige mucho más, porque es que yo lo digo con todo el respeto, es que no es lo mismo usted estar gobernando sin la dificultad de una pandemia, sin la prioridad de una pandemia, a usted estar ejecutando también el plan de desarrollo a la velocidad y a la exigencia de la gente, de la oposición, de todos en su derecho. Alcalde, esto, lo hacemos, lo queremos hacer, pero también está la otra prioridad de la vida y la salud, donde la Procuraduría, donde la Personería, alcalde, ojo, no hace esto, alcalde, ojo, no hace lo otro. No nos estamos quejando, estamos trabajando. Y esa sábana también hay que descubrirla y decir, también se está haciendo. Y acá estamos, lo que estamos haciendo es una administración de pandemia. Mantenimiento de infraestructura de sedes educativas. Esto sí que me alegra. Esto sí que me alegra. Porque a las escuelas no hay que ir solamente a pedir votos, a buscarlas como centro de reunión política, sino que hay que ir a mejorarlas. Y me alegra mucho, en pandemia, que una alcaldía vaya a recuperar de un solo tajo 6 escuelas rurales. Y estamos en pandemia. Y nos alegra mucho, y eso lo hicimos con el gran trabajo de la Secretaría de Infraestructura, con el Departamento Administrativo de Planeación, con la Secretaría de Educación. Logramos ahí, concejala María Daisy y Julián, ustedes que estuvieron cuando dijimos las escuelas rurales, y tenían ¿cuánto tiempo? Como un mes, 20 días, nos pusimos las pilas, trabajamos con eso, le pusimos toda la máquina, como alcalde también me metí ahí, hagámosle a esto, ampliemos así, hagamos allá. Y hoy, en medio de una pandemia, podemos decir que vamos a recuperar las escuelas de La Tolda, Socorro de Sabana, Cacique de Guasabra, La Noque, San Carlos, Fátima. Eso es dignidad campesina. Eso es utilizar esa infraestructura para recuperarla para la gasolina del progreso, que es la educación. Las escuelas no pueden seguir siendo centros de concentración política nomás. Hay que impactarlas y nos alegra mucho
superar esto que no estaba en nuestro plan de desarrollo, con 6 escuelas recuperadas campesinas que van a impactar a nuestros niños y niñas y jóvenes de la ruralidad. Mejoramiento de unidades sanitarias, reparación de cubierta, mejoramiento de restaurante escolar, pintura en general para todo el plantel. Miren estas escuelas, vamos a recuperarlas. Los niños campesinos también necesitan tener buena educación, pero buena infraestructura. Y eso me alegra mucho, porque es el medio de una pandemia que no se había sido en otra parte, donde vamos a recuperar 6 escuelas de una. Estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado, plan departamental de aguas para los corregimientos de Sabana y Tonusco Arriba. 2 PETAR, ya contratamos los diseños, ya se están haciendo y las vamos a ejecutar también. 2 PETAR, el medio de pandemia, por eso es bueno quitar la sábana del plan de desarrollo también, y como el mago poder mostrar también todo esto. Convenio con el PDA, plan departamental de aguas para elaboración de los estudios y diseños, ya está. Se están diseñando y adicionalmente no como PETAR, sino también con la posibilidad de que tengan agua potable, porque las enfermedades de nuestros campesinos muchas veces son, o la mortalidad de tan jóvenes es por la calidad del agua. Entonces no solamente es tratar las aguas negras, sino llevar agua potable, y eso lo estamos haciendo, y ya se está diseñando, y lo vamos a dejar en este gobierno, en Sabanas y en Tonusco Arriba. Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, vereda de partida de Nurquí. Sería la tercera que dejaría este gobierno en pandemia. Yo les invito a la reflexión, concejal, a que revisemos, porque en política son las cifras, son las estadísticas, son los hechos, son los valores de razón. No es el odio, no es la posibilidad de no haber llegado al poder, no es la posibilidad de desestabilizar por desestabilizar, no es mirar si no está el candidato que yo quise apoyar y que fuera alcalde, no, es mirar cómo poder ejecutar las obras. 3 PETAR en medio de una pandemia, descubriendo esa sábana. 3 PETAR, y esta es la de partidas de Nurquí, ¿en articulación con quién? Con Iruituango. Ajustes a los diseños de acueducto, a los requerimientos de la nueva norma técnica. Ya se cuentan con cierre financiero y pendiente la gestión predial para iniciar para nuestros campesinos. En medio de una pandemia, 3 PETAR. 3 PETAR. Es que yo invito a que no miremos solamente eso, sino miremos el avance de ejecución. Es que la tertulia de tinto es contagiosa frente a tener una mentalidad negativa frente a lo que no se hace, pero acá estamos mostrando, por eso esta presentación les queda, valórenla, contrástenla, en una administración de pandemia en 16 meses. Ojalá no nos hubiera tocado la pandemia para con todo el esfuerzo haber hecho más y más de lo que queremos hacer. Está el tema de la pavimentación de la primera etapa de la vía de la Maqueda, que ya hablé, estamos pendientes de subsanar, tiene una longitud de 600 metros, la primera etapa son 1.800 millones, cumplimiento del 41%, ya están los estudios y diseños, estamos para firmar esta semana, o el que el secretario de infraestructura, como le dije, comprometas en un video y diga, porque acá también venimos, necesitamos que nos resuelva, firmar ese convenio para iniciar con esto. Pavimentación de la segunda etapa, porque ¿cómo vamos a dejar una primera etapa mocha sin continuar con todo el eje? Es el radicado SL 2020-2203-26-1389, pendiente de revisión técnica por parte del DPS, y tiene una longitud de 912 metros, por un valor de 2.500 millones de pesos. El cumplimiento es del 41%, porque ya hemos entregado, hemos hecho la gestión, los estudios y diseños, y ahí, en pandemia también, sin cubrirnos con la sábana del COVID, porque no hemos hablado de COVID, esta obra se va a ejecutar y se va a hacer para la gente, el medio de la pandemia. Acá está este tema de mejoramientos de vivienda urbana rural, convocatoria viva. Nos tenemos que presentar a la convocatoria, y yo acá quiero explicar que los materiales ya no se entregan rifados, ni se entregan como antes, que se tenían bodegas llenas, y entonces lleve usted un ladrillo, lleve una varilla. No, eso ya está auditado por la Contraloría. Eso ya, si es mejoramiento de vivienda, tiene que tener dónde fue que se puso y se audita.
y eso se tiene que hacer realmente con los que tienen que hacer. Acá está el tema de mejorar, ¿qué incluyen? Que es muy importante entender que incluyen esos mejoramientos de vivienda. Hombre, el universo es total. Miren, uno puede decir, vamos a hacer mejoramientos. Mire todas las edificaciones en el campo, si a una sola administración le alcanza para hacerle un mejoramiento a cada comunidad. No se alcanza, a cada una no se alcanza, porque en lo público las convocatorias se abren y se distribuyen de acuerdo a un número de lo que se puede hacer, porque el recurso público no es infinito, es de acuerdo a lo que se puede hacer. Y acá tenemos las mejoras de pisos, baños y cocinas, pero con visita previa, hay que ir a hacer la visita. Y muchas personas, tengo que decirlo con todo el cariño, han recibido materiales como mejoramiento de vivienda en otras administraciones y resultan estar ya encargadas con el beneficio. Entonces, automáticamente el sistema de Viva la saca porque ya se les otorgó un beneficio. Yo quiero que eso lo entendamos, por favor. Entendámoslo, concejales, porque ustedes tienen comunidad todos los días. No es capricho del alcalde, ya existe un sistema. Acá está la arquitecta Sol, o se nos fue, donde efectivamente Sol está por acá, donde efectivamente Viva hace toda esa depuración y devuelve los listados. Y le dice, ve alcalde, de los listados que enviaron se les hizo ya visita, pero esta persona ya tuvo en tal administración este mejoramiento. Aparece con esto, tiene esta otra propiedad, tiene esto. O hay en una cosa que yo quiero que la entendamos de la manera más sencilla y lógica. Está sentado sobre un lugar de alto riesgo. Entonces cuando se va... en lo público no se puede invertir el recurso sobre una zona que está en alto riesgo. Entonces le dicen, esa persona está sentada sobre alto riesgo, ahí no se puede invertir recurso público porque se le vienen es con todo a usted, alcalde. Entonces ahí nosotros tratamos de que esos beneficiarios se les haga la vivienda y sean los que no tienen, y que se ayuden en ese sistema, como hemos hablado con Sebala Marta, a través de la Junta de Acción Comunal, priorizando y buscando el medio de los más pobres, al que menos tiene y no ha recibido, para que pueda beneficiarse de esto. Se debe cumplir con los requisitos del proyecto para postularse, entre ellos no haber recibido subsidio del Estado, antes ser propietario de la vivienda de la escritura. Actualmente se está recogiendo los postulados con visitas diagnosticadas técnicas, ya piden la visita, es decir, vaya hasta allá, haga la visita, haga el levantamiento, cárguela y envíela. Actualmente se están recogiendo los postulados con visitas diagnóstico técnico. Nosotros quisiéramos, como muchos que creen que la administración pública es así, aparezca un mejoramiento, aparezca una casa, aparezca un edificio y aparezca con solo frotar los dedos. No, eso tiene un proceso de hacerlo, y ahí venimos en esto y venimos cumpliendo. En pandemia, un 21%. Aprobación de la ambulancia medicalizada, doctora Calderón. Usted está por acá, ¿cierto? Levante la mano, allá está la gerente. Saludo para ella. Esto lo hemos pedaleado mucho, ¿no? Y va a llegar prontamente. El municipio puso la cofinanciación del 20%. Le agradecemos a la secretaria de salud del departamento que nos ha acompañado y nos ha ayudado en este proceso también. La financiación de la gobernación es del 80% y la nuestra un 20%. Ahí está. En el mes de marzo la administración giró el 20%, los 54 millones. Hombre, yo no me puedo cargar el señalamiento solo. Tengo que decir la verdad, y más a ustedes, concejales. ¿Sabe cuál es la dificultad para que no nos llegue? Expresada por el mismo gobernador, y usted lo sabe, gerente, que como esto se compra en lote, muchos municipios de Antioquia, más o menos 20, no habían entregado el CDP. Entonces, la no gestión de otro municipio retrasa la nuestra y la entrega de esta ambulancia, que ojalá no la utilicemos. Y si la llegamos a utilizar nos va a servir, porque tiene todo, por si nos complicamos nosotros, la papá, el papá, la mamá, cualquier persona, podamos nosotros poder remitir una persona, como lo han hecho nuestras ambulancias con personas que se han complicado de COVID. Hemos enviado personas a que las transporten en helicóptero de la Fuerza Aérea a Río Negro para Montería, y la otra ha sido Bogotá, donde ha sido más personas complicadas por COVID, y ahí las ambulancias nos prestan un gran servicio. Esto, que yo también quiero en pandemia, que lo revisemos, qué administración en pandemia lo ha hecho. Esto, revisémoslo. En una alcaldía de pandemia,
que lo vamos a hacer. La recuperación, concejal Iván, de 1 kilómetro de vías urbanas en el Llano de Bolívar. Usted que es de ese sector, a conciencia mire hace cuánto no se recuperan esas vías. Si es desde este último año de administración o de una administración o más atrás, 10, 12, concejal Oscar, usted que es llanero también, ahí puede usted dar fe de eso. La afectación a su ingreso también ahí a su residencia. ¿Y hace cuánto usted ha visto eso? Pues en esta administración no más. Y esta es una alcaldía de pandemia. Y ahí le apostamos a 1 kilómetro de recuperación de vías urbanas en el Llano de Bolívar. Juan Sebastián, ¿cómo va eso? Ya está ya radicado y estamos esperando ya firmar convenio. Listo. ¿Qué es 1 kilómetro? 10 manzanas. Y yo con la mano en el considere, les digo, en una alcaldía de no pandemia, ¿qué alcaldía ha recuperado 10 cuadras del Llano de Bolívar? 10 cuadras. Y ahí vamos a hacer, por parte de la Gobernación de Antioquia, se recibe el material de construcción, cemento y varilla. El municipio debe aportar mano de obra y material de playa. ¿Qué vamos a intervenir? La carrera 7, entre San Luis Gonzaga y el Café Bolívar. Calle 16, entre el Café Bolívar y la esquina del Pescador. Carrera 9, la subida de la Carelosa. Y la calle 10, entre la carrera 18 y 19. Y seguimos quitándole la sábana al plan de desarrollo en medio de esta pandemia. Cumplimiento del 35%. Optimización de colectores principal de aguas residuales. Venimos haciéndolo, queremos trasladar con toda la energía y la fuerza, concejal Omar, esa laguna de oxidación, para que ahí el municipio tenga una zona de reserva de 3 hectáreas, para los que anhelan ser alcaldes, tengan el territorio donde poderle hacer a la gente, porque les digo, y es un consejo a todo el que quiera ser alcalde, amigo mío, puede ser amigo del presidente, puede ser amigo del gobernador, de cualquier presidente, y para poder ejecutar necesitas un terreno y estudios y diseños en fase 3. Si no tienes eso, puedes ser amigo del presidente y no se le aprueba. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como alcalde? Tratando de liberar lo que es de propiedad de nosotros, porque no tenemos cómo comprar en 20.000, en 10.000, en 30.000, los predios que ofrecen comercialmente esa zona de reserva estratégica. Es decir, popularmente lo explico, reservándole a los santafereños que tengan un terreno donde este alcalde o los que sigan, que ustedes decidan, les puedan hacer la vivienda a los que no tienen. Eso es lo que estamos haciendo, de manera inteligente. Eso es lo que estamos haciendo, que al retirar esa laguna se puedan tener más urbanizaciones como San Judas, que queden con el CANADI, con el comando de estación, que esas 3 hectáreas sea la zona de reserva para los que no tienen una propiedad hoy en Santa Fe de Antioquia, porque con la presión inmobiliaria, las vías, no vamos a tener dónde hacer. Y pueden poner el alcalde que sea, y le van a cobrar por un lote toda la plata del mundo desde la especulación comercial. Entonces, este proyecto es de optimización de colectores principales de aguas residuales, tramo de la laguna anaeróbica del río Cauca, del municipio de Santa Fe de Antioquia, aguas regionales dará inicio a la construcción del primer tramo. El último tramo se encuentra en gestión predial. Yo les voy a ser honesto con esto. A mí lo que me interesa es que esas 3 hectáreas sean para la gente de Santa Fe de Antioquia. Para los que pagan arriendo y asisten como obreros o como maestros a construir en esas zonas geoeconómicas las mansiones, las fincas. Y después le cobran lo mismo catastralmente o le cobraban por haber hecho esa otra casa y por la que él vivía. Y que esa gente que no tiene una vivienda, por lo menos se les deje la zona donde van a tener su vivienda. Porque es que es así de sencillo. Hoy la dificultad en Santa Fe de Antioquia son los predios, hasta para un privado. Entonces yo sí tengo que hablarles a ustedes, honorables concejales y concejales, con toda la verdad, con toda la sensatez. Y seguimos quitándole la sábana al plan de desarrollo. Y eso es estratégico. Porque le estamos diciendo al de mochila, al de jíquera, que no tiene hoy una casa, que no tiene llave en mano, va a tener un lugar donde se van a poder plantear las más de 6.000 viviendas que necesita este municipio para que tengan vivienda llave en mano.
Estamos consiguiendo el caballo para que lo ensille otro. ¿Y qué importa quién lo ensille? Lo importante es que esas viviendas le queden a nuestra gente, a la gente que hoy no tiene. Venimos también trabajando fuertemente en la titulación urbana del Acuerdo Municipal 013 del 2020, dado por ustedes. Gracias, concejales, dado por ustedes. ¿En qué consiste? En la caracterización e identificación de núcleos de familia sin título del predio en el que tienen construida la mejora. Concejal Oscar, usted que ha estado tanto tiempo acá, ¿cuántas personas han construido sobre ejidos, hicieron su casa, su techito, para albergarse con su familia y no tienen hoy una escritura? ¡No tienen una escritura! ¿Es malo hacer eso? Hoy le estamos diciendo al que no tiene eso, ¡tenga su escritura! Siéntase titular de eso. Muérase vieja, viejo, tranquilo, dejándole a sus hijos la escritura de donde construyó. Eso es para su familia. Eso es malo. Eso es malo. Y ahí viven muchos los de Jíquera, los de Mochila. Ahí viven muchos. Ahí viven muchos. Ahí viven muchos. Aquí seguimos honrando. Y así me muera o pase lo que tenga que pasar con este alcalde, jamás voy a renunciar a la consigna de visibilizar a los no visibilizados, incluir a los no incluidos y construir la justicia social con los vulnerados. Ese es mi corazón y no lo voy a perder. Y ahí seguiré, y ahí gobernaré, y ahí seguiré con toda la fuerza y la energía mientras Dios me tenga con vida. Porque hoy también podemos decir que en medio de esta pandemia no sabemos si terminamos un periodo o no. Pero ahí está mi consigna. Y el plan de desarrollo tiene ese sello. Y por eso le queremos entregar escritura, hermano, a los que han pasado administraciones y no le han entregado su título de escritura. Téngalo, mijo, esto es suyo. Ahí tenemos que se radicó ante los instrumentos públicos 134 carencias de registrales. Los núcleos familiares deben cumplir con lo siguiente, concejales. Les pido que me ayuden en esto. Certificado de que no se encuentran en zona de alto riesgo. Lo primero, que no se encuentren en zona de alto riesgo. Lo segundo, certificado de propiedad del municipio de Santa Fe de Antioquia. Y certificado de que el bien no se encuentra destinado a uso público ni con destinación para educación. Es decir, que no se tiene un proyecto de esquema de ordenamiento territorial o de plan de desarrollo sobre ese predio para hacer alguna intervención de uso público. Acuerdo municipal 030, dado por ustedes, señores concejales y concejalas. Compra de predio en La Milagrosa como zona de protección ambiental. Hombre, yo acá también le hago un llamado solidario a la señora de instrumentos públicos. Se lo pido, por favor. Ahí no vamos a hacer condominios, ahí no vamos a hacer edificios. Estamos protegiendo el agua que nos tomamos todos en cualquier oficina. Por favor, ayúdenos a registrar esto, señora. Este predio se adquirió y no se ha podido intervenir ni pagar al propietario, dado que la rectificación de área no fue aprobada por instrumentos públicos. Por favor, ayúdenos. Este predio es, concejal Omar, para cuidar. Usted que tiene un corazón verde, que se lo digo siempre cariñosamente, ambiental, por el cuidado de las aguas, de todo esto, es para cuidar la reserva de las fábricas de agua nuestra. Ahí no vamos a hacer condominios, no vamos a hacer parcelaciones. Ayúdenme con esa plegaria, señora, se lo pido, ayúdennos. El tema es la visita el 29 de abril por catastro departamental rectifica polígonos de área para continuar la gestión en la Oficina de Instrumentos Públicos. No hemos podido. Y se los digo a ustedes claramente, me lo dijo el gobernador en su momento Aníbal, el encargado, y me lo han dicho la Secretaría de Medio Ambiente, alcalde, usted ayude a que registren eso allá o vamos a quitar ese recurso de esto. Hombre, yo vengo acá también con el clamor, es que ahí nace el agua en San Miguel, el agua que nos tomamos todos, del que llega a un hotel, del que llega a un condominio, del que está en su casa. Es el agua que nos tomamos todos, María Daisy, por amor a Dios. Estamos cuidando, es el nacimiento. Nadie ni siquiera conoce allá eso, Omar.
¿Dónde es eso? Y ahí es donde se produce el agua que llega acá. Es que el agua no sale porque hay un tanque donde hay agua. No, es porque tiene una montaña que saca agua y ahí es donde queremos proteger eso en esta administración, adquirir esas 100 hectáreas. Mantenimiento manual y rocería, que ya sin agua, Iván ya no trae agua, vea. Ya no, ¿sí o no? Mantenimiento manual y de rocería, ya lo hemos ejecutado. Convenio 46-000-11-224 con la Gobernación de Antioquia. Convenio con 4 JAC, Juntas de Acción Comunal, Corregimiento de Las Azules, Laureles, Vereda La Tolda y Barrio Buga. Se hicieron estos 4 convenios, ya ejecutados. Rocería alrededor de las vías existentes, limpieza manual de cunetas y limpieza de obras hidráulicas. El cumplimiento de un 100%. Esto creo que es muy importante que lo veamos y resaltar el trabajo de la doctora Laura en la empresa de servicios públicos. Mire, una empresa de servicios públicos que hay que auditarla también con los entes de control, frente a muchas de las cosas que se hizo en el pasado, y hay que decirlo claramente, no se hacían cosas bien. Y recibimos esa empresa, y hoy esa empresa es modelo de lo que estamos haciendo. Hoy cualquiera de ustedes, concejales, llama a Laura, y Laura le llega con el carro ese mismo día o al otro día a reparar la luminaria que tengan malas. Ya quejas de esas no se tienen, porque esa empresa de servicios públicos se tomó, se fortaleció y se le dio el poder para la gente, para poder atender el requerimiento de la gente. El aforo actual de luminaria de alumbrado público, área urbana 1.339, área rural 1.226, total de lámparas del municipio 2.565, lámparas intervenidas en esta administración. Y pueden revisar que era una queja constante. En esta administración hemos intervenido 100% de lámparas intervenidas, 1.339. Le hemos hecho el mantenimiento de la empresa de servicios públicos eficiente en esta administración. Lámparas rurales, 36%. Lámparas equivalente a un 445. Yo recuerdo que en campaña esa era una de las peticiones que más le hacía a uno la gente. Hombre, Felipe, la luminaria, y uno como candidato iba a tratar de hacer esa gestión y se lo dilataban a uno hasta un mes. Ahorita, Laura, si se nos daña una lámpara en el Chorrillo, por ejemplo, la tierra acá de nuestro concejal Omar, ¿cuánto nos demoramos con ir allá? ¿Cuánto? Al día siguiente, a reparar esa lámpara. El retraso anteriormente era de ¿cuánto, Laura? 15 días, un mes. Duró un año en Chaparral para repararse 8 lámparas en Chaparral, certificado por la misma comunidad. Entonces esto viene cumpliendo y las felicitaciones son para usted. PQRs en Santa Fe de Antioquia, urbanas 98, rurales 75, para un total de 173 frente al aforo de lámparas. Es un porcentaje que es importante. Sí, convenios solidarios, que acá lo venimos haciendo, implementando, y que hace parte de esta apuesta en la administración y distribuir también ese presupuesto participativo. Tenemos los convenios solidarios próximos a ejecutarse con la JAC, con mínima cuantía de 9 juntas de acción comunal, a punto de firmarse, con la vereda La Mesa, vereda Moraditas, corregimiento de Tonusco Arriba, vereda Fátima, vereda El Churimbo, vereda La Cordillera, corregimiento Las Azules, vereda La Milagrosa y vereda San Antonio. Ahí vemos en el planito de nuestro municipio dónde están esas veredas. Mejoramiento de caminos, conformación de obras, mejoramiento de vía y reparación de puentes. ¿Qué estamos haciendo con esto? Mire, el presupuesto, Junta de Acción Comunal, hágalo, pero hágalo bien, porque también tenemos investigaciones de procesos que no se cerraron, de obras que no aparecen, que se intervinieron, y ahí también tenemos ahí la lupa sobre eso.
y en esto queremos hacerlo con formación y con capacitación, acompañándonos del SENA. ¿Cómo se hace un convenio solidario bien contratado, bien ejecutado, bien liquidado y con la interventoría que se toca hacer? Para que ese recurso lo pueda ejecutar la misma comunidad con su misma mano de obra, recuperando su misma obra, es decir, entregándole recurso público para la misma obra de su vereda. Logros para atender el COVID-19. ¿Qué hemos hecho? Ahora sí, miren, no he hablado de COVID en esta más de hora y media. Y ahora sigue, ¿qué sí hemos hecho para atender el COVID? Porque también ha sido en dos caminos. Es que si antes un alcalde gobernaba en un hombro con un peso, yo tengo el del peso de la jíquera que seguiré portando, ya le toca en el otro peso también, del otro hombro. Entonces ahí tenemos obviamente la adquisición de dos refrigeradores para conservación de la cadena de frío de las vacunas, 24 millones de pesos. Y acá estoy hablando, doctora Calderón, párese, por favor, para hacerle un reconocimiento a usted a su buena gestión en la S San Juan de Dios, porque hemos recuperado ese hospital y el trabajo que se viene haciendo allí, y todas estas son acciones que hemos hecho en conjunto. Porque si no hubiéramos tenido esto, las vacunas necesitan un tiempo de concentración, porque es que hoy no estamos pensando en planes de vacunación, estamos una vacuna que salva vidas. ¿Cuánto hubiera querido yo que mi abuela, que se me murió este año, se hubiera vacunado contra el COVID? Me preguntó varias veces por eso, no se pudo vacunar. Y muchos tienen los papás y ya están vacunados. ¿Y ese reto a quién le había tocado? Yo no me estoy quejando, pero hemos hecho para eso. Porque esa vacuna hoy, doctora Calderón, quien la tiene ya en la segunda dosis, tiene vida. Porque le da COVID, pero ya no se va a morir. También se ha hecho, hemos recibido 4 entregas de un total de 2.192 vacunas. Hemos inmunizado a 1.600 adultos mayores. Hemos vacunado a 525 personas de la salud de dosis aplicadas. Y dosis nuevas que hemos recibido, 1.335 dosis nuevas para la segunda dosis de muchos adultos mayores. Es que acá empezamos con la otra gestión que hemos hecho, que es la del COVID. ¿Qué hemos logrado también? Que no teníamos y que le ha servido a muchos de nuestros ciudadanos. Y yo sé que la ciudadanía allí lo entiende. Yo dije, la gestión nuestra en el 2020, yo lo puedo decir, es que 270 personas, doctora Calderón, usted me desmiente, que estuvieron complicadas en la sala UCRI, si eran padres salieron a abrazar a sus hijos, y si eran hijos volvieron de sus padres, con vida se recuperaron. Nosotros recibimos un hospital con un solo ventilador y alquilado. ¿Y qué hemos hecho en la pandemia? Cuidar la vida y la salud de nuestra gente. Las sábanas sí las hemos conseguido, pero para atender las camas UCRI. Ahí tenemos 5 camas UCRI de unidades de cuidados respiratorios intermedios. El nuevo servicio de hospitalización UCRI está enfocado al manejo de pacientes con complicaciones respiratorias. Y acá mucha gente del occidente lo llama a uno y le dice, alcalde, gracias. Los mismos alcaldes de Sopetrán, de Frontino, de Giraldo, de Olaya, todos reconocen lo que ha hecho este hospital en la pandemia. Donación de 5 ventiladores mecánicos. ¿Con quién logramos esto? Con el gobierno nacional. ¿Cómo lo logramos? Tocando, hermano, tenemos un ventilador, ayúdenos. ¿Es así, doctora Calderón, o no? Vengan por ellos, desde el gobierno nacional nos los asignaron, 5 ventiladores, por si no podemos respirar, hoy tengamos cómo poder respirar. 5 camas helmet para la ventilación, donación de cascos para ventilación no invasiva para tratamiento de pacientes COVID positivos complicados. Nada de esto lo teníamos. Esto lo hemos hecho en una gestión articulada entre alcaldía y hospital, para que tengamos esto presente. Adquisición de equipos biomédicos, adquisición de cápsula para el traslado y circulación interna de pacientes COVID positivo. Es decir, si nosotros nos complicamos por COVID y nos tienen que transportar, como hoy es la realidad de Antioquia, que no tiene camas UCI, a otro departamento, ese transporte no se puede hacer de cualquier manera. Hay que hacerlo
en una camilla como estas, porque ese es positivo, en la ambulancia, y váyase hasta Río Negro a ver qué otro departamento lo va a recibir. Hemos hecho una expansión de 10 camas de hospitalización para COVID-19, es decir, 10 camas para atender a cualquiera de nosotros que se complique o de nuestros familiares a causa de COVID-19. Mejoramiento del área de nueva hospitalización. Se ha hecho allí un fortalecimiento tecnológico, de recurso humano, porque es hoy ese pabellón, Monseñor Benjamín Pardo, que salva vidas a nuestro municipio y al occidente. Mejoramiento de áreas de urgencias. Hemos tenido que adecuarnos porque la consulta es mayor ahí, y en eso pues obviamente tenemos que mejorar los espacios para que se pueda dar ese otro paso después a las salas UCRI. Adecuación de consultorio de vacunación COVID-19, que eso no lo teníamos y lo hemos aprendido con esta pandemia, y había que adecuar un espacio con condiciones biomédicas y técnicas para que pudiera existir. ¿Qué hemos hecho también? Y esto es en conjunto con nuestro municipio. Una instalación de red de oxígeno en triaje respiratorio. Es decir, para tener mayor capacidad de oxígeno, que es lo que hoy nos demanda el COVID-19, frente a una atención, había que actualizar y expandir este tema para tener mayor oxígeno. Porque si conseguimos un ventilador más, necesitamos un punto de oxígeno también. Entonces, esa actualización que no la teníamos se hizo para llevar oxígeno a los pulmones cuando estén afectados por COVID. Resección de donación de camas hospitalarias UCRI. Aquí, eso lo hicimos a través de la Cruz Roja, tocando puertas, y llegaron también a nuestro hospital. Donación de 7 dispositivos BMAN. Sistema de biopresión positiva, BIPAC, soporte respiratorio temporal para pacientes que tienen dificultad de respiración. Acá hay que darle el crédito al gobierno de Emiratos Árabes y a la Fundación Piensa en Grande, el exgobernador Luis Pérez, que nos priorizaron con estos ventiladores y que hoy nos permiten complementar lo que ya tenemos de sala. Resección de donación de 4 monitores de signos vitales que son complementarios, porque es que, concejal Darío, usted que ha estado en esa situación, el tema de monitorear los signos vitales es importante para que lo estén chequeando a uno, si está saturando bien de oxígeno o no, si hay que meterlo a una UCRI y demás. Es que esta es la otra gestión de la pandemia, y eso implica actualizar y complementar, doctora Calderón, lo que no teníamos como hospital. Transferencia automática de la planta eléctrica. Ante un corte en el suministro eléctrico, el hospital cuenta ahora con una planta eléctrica que entra a un funcionamiento masivo a 15 segundos después de haberse producido el corte. Es decir, concejal Darío, se hizo un corte y a los 15 segundos se activa esa planta. ¿Por qué? Porque los ventiladores tienen que funcionar, porque todo tiene que funcionar, y esta actualización no estaba. Y esto es la otra gestión de la pandemia. Prueba de red de oxígeno del nuevo bloque de hospitalización. Lo adecuamos para tener mayores disposiciones. Adquisición de electrocardiograma de 6 canales para diagnósticos de infarto, porque también en medio de esta pandemia hay que atender las otras dificultades de salud. El mayor indicador de fallecimiento en nuestro municipio es el infarto. Y ahí obviamente hay que apostarle a una cultura a través del INDER, como lo hemos hecho, Oscar, de movernos más, pero la pandemia ha limitado esto entre los decretos también. Es el primer indicador de fallecimiento en nuestro municipio, el infarto. Y esto nos ayuda a eso. Renovación tecnológica a través de la adquisición de la torre de la paroscópica para fortalecer servicio de cirugía de alta tecnología. Es decir, eso nos permite hoy casi que meter allá y ver en color cualquier órgano, cualquier dificultad para poder, digamos, intervenir. Renovación de la tecnología médica del tomógrafo. Diagnóstico de enfermedades cerebrovasculares, importante en medio de esta pandemia. Donación de 15 monitores de signos vitales. También se han conseguido muchas de estas cosas donadas en articulación, en gestión con el gobierno nacional, con las entidades, con amigos comprometidos con Santa Fe de Antioquia. Donaciones recibidas. Recepción tecnológica de 4 bombas de infusión abierta. Adquisición de equipos biomédicos. Adquisición de 4 bombas de infusión abiertas como estrategia para la disminución de costos. También lo hemos hecho allí. Nueva planta telefónica, porque muchos dicen, llamamos al hospital y no nos contestan, pero es que
no es el Hospital de Santa Fe, es de 19 municipios, más los de Suroeste y Urabá, y había que actualizar esto para tener mayores canales de comunicación. Nuevo ecógrafo, Mindray, Z60, fortalece el servicio de cirugía y anestesia local. ¿Qué viene para la S San Juan de Dios? Lo que estamos haciendo hoy, humanización de los servicios de salud, el mejoramiento de las edificaciones en espera para las familias de los pacientes, esto lo estamos haciendo con donación, también doctora Calderón, es decir, al ingreso, entre la cafetería y el ingreso, vamos a hacer una área para que la gente no espere afuera, sino que tenga un espacio donde la gente pueda sentarse a esperar de nuestro municipio y la región, un espacio digno, con calidad, para que sean atendidos posteriormente donde vayan a estar, porque sabemos que es un hospital demandado, ya conseguimos esa donación y vamos a empezar con la ejecución de ese espacio. Estamos haciendo esto, que es muy importante y que le ayuda muchísimo, y ya desde la Junta, desde el hospital hemos visto para continuar con ese segundo piso, y es la renovación de la infraestructura, 3 quirófanos, porque sabemos que acá otro indicador son los accidentes de tránsito, y hay que intervenir acá muchas veces cirugías complejas, en antebrazo, en pierna, sala de esterilización, camas de recuperación de posquirófanos. Ya venimos con esta obra, se viene ejecutando y se viene haciendo en nuestra S. Modelo de telesalud, ahí está nuestro finado médico Alejandro Flores, que nos tocó adaptar por la pandemia este servicio de telesalud, que ha sido también un mecanismo para subsistir en esta pandemia. Compra de una ambulancia, venimos en ella porque las que tenemos están bastante desgastadas y los traslados en este tema son mayores. Proyectos de acuerdo radicados para las secciones ordinarias del mes de mayo, no quiero extenderme, ustedes ya los van a valorar y como siempre a estudiar, a debatir y a entender cada uno de ellos. Son proyectos que lo único que buscan es actualizar muchas de las funciones ya dadas, mucho lo que se continúa haciendo para el municipio, estrategias también para generar mayor recaudo en el municipio, y de esa manera entonces tenemos, por medio del cual se modifica y ajustan las decisiones de la estampilla municipal, título quinto del acuerdo número 028 del 2020, por medio del cual se institucionaliza la Semana de la Movilidad Segura y Sostenible, con el objetivo de crear hábitos y comportamientos seguros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones, por medio del cual se modifica el presupuesto del Consejo Municipal para la vigencia 2021. La secretaria de Hacienda les podrá contar ahí a más detalle este tema con relación 2020-2021, por medio del cual se modifica el acuerdo 017 del 17 de julio del 2018 y se autoriza al alcalde a acceder a título gratuito una cuota parte del bien identificado con FMI 024-181 del 69, por medio del cual se autoriza al alcalde de Santa Fe de Antioquia a suscribir escritura pública de compraventa de bienes muebles en favor del particular, cual se adjudicó en vigencias anteriores, por medio del cual se establece el descuento de pronto pago del impuesto predial unificado de algunos predios de la zona rural del municipio de Santa Fe de Antioquia, es decir, de esas zonas geoeconómicas. Para si ustedes consideran, y concejal Julián, acá hago una pedagogía de tipo democrático, pero de tipo de trámite. Recuerde usted que estas facultades de industria y comercio, de pronto pago y predial, de dar algunas garantías al comercio, si se puede hacer, es a través del consejo, con las facultades que el consejo da. Entonces es muy importante que si ustedes desde esos consensos también traen ese proyecto de acuerdo, lo aprueben y nosotros lo sancionamos. Y nosotros también miramos o recogemos esas propuestas y ustedes dentro de las viabilidades las aprueban y nosotros las sancionamos. Eso es muy importante establecerlo y tener en cuenta el contexto de esto, por medio del cual se establecen descuentos, listo, ya. Bueno, yo creo que esto ha sido importante compartirlo con ustedes a este corte, lo que venimos a estos 4 meses, lo que venimos arrastrando desde atrás, empujando y jalando por nuestro municipio. En esto es el cumplimiento del plan de desarrollo, más allá de las diferencias que tengamos ideológicas, más allá del no haber podido llegar a estos puestos de representación popular y seguir insistiendo en medio de crisis a generar más crisis o a generar también eso que es un delito penal también, y que haremos también frente a eso cuando nos veamos vulnerables las respectivas demandas a la incitación, a inducir al delito de la incitación y a lo que pueda pasar
con la integridad física, porque un gesto incita al delito. Y también vamos a erradicar efectivamente esas incitaciones que se hagan en el artículo penal 322, si no estoy mal, a incitación. En esa incitación, en llamar a la desobediencia y a generar actos de vía de hecho. También allí la Fiscalía tiene que actuar con toda la contundencia, porque acá venimos cumpliendo y ejecutando, más allá de si los propósitos políticos no se han logrado en un periodo, no se pueden lograr a través de generar en unas colectividades pacíficas, de reclamar unos derechos, venir a generar unos actos individuales por generar impacto y generar de alguna manera un provecho político efectivo en unos tiempos de desventaja y de crisis. Yo creo que ahí eso no se puede permitir, y quien tenga un corazón democrático sabrá que esas cosas, el medio de crisis, no. Hoy nuestra gente está luchando es por tener una vacuna. Hoy nuestra gente está luchando por no entrar a una UCI. Nosotros venimos luchando por arrastrar, por cargar en un hombro una gestión, por llevarla a la ejecución y cargando en el otro hombro esta gestión del COVID. Espero pues de que lo que hemos expresado acá, hemos compartido con ustedes, honorable corporación, representación del pueblo, nos ayuden a compartirlo, a contarlo. Querida ciudadanía, no ha sido fácil esto, la gestión continúa, vamos a buen ritmo, vamos a buena marcha, nuestro plan de desarrollo lo venimos cumpliendo, seguiremos buscando más posibilidades en nuestro territorio para hacer. Necesitamos de ese jalón y ese empujón de ustedes, político también, a quienes ustedes le ponen los votos. Están los radicados, no a nombre de Felipe Pardo, de Santa Fe de Antioquia, y ustedes y yo nos elegimos el mismo día en democracia y por voto popular y jurando trabajar y cumplirle a la gente. Así pues, que Dios nos acompañe, seguimos adelante en la construcción del progreso, con nuestro plan de desarrollo, con vida y salud, construyendo el progreso de la mano de Dios y del pueblo. Declaro oficialmente instaladas las secciones de mayo del Honorable Consejo. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, entonces, al ver este informe de gestión por parte de la Administración Municipal, y para terminar y proseguir con el siguiente orden del día, pues decirle al alcalde pues éxitos en su gestión con sus secretarios, dejar un mensaje muy claro respecto al reparcheo que se está dando en nuestra ciudad madre, en el centro histórico, de que protejamos esta infraestructura que se viene dando, no movilizarse por estas calles, porque realmente es de nosotros. Y señor alcalde, usted manifiesta de que los concejales también deben ayudar a la gestión, entonces usted sabe muy bien que desde febrero venimos gestionando con estos invitados especiales, senadora y representante a la Cámara, para que participen de una sesión en el Consejo, y pues acá siempre se le ha enviado la invitación a usted para que esté presente y también les dé copia del radicado. Simplemente dispuestos a recibir sus copias frente a estos proyectos radicados al Gobierno Nacional y Departamental. Incluso para este mes de mayo tenemos a la senadora Paola Alguín como invitada especial, y esperemos pues dejarle a ella unos radicados para que siga empujando allá. Tenemos también invitados de BIMAR, y haremos la gestión de invitar a Catastro Departamental para que nos hable sobre toda esta actualización que se realizó en las 6 veredas aledañas. Bueno, usted nos demostró una gestión de lo que llega el 2020 a este corte 26 de abril. Yo considero, alcalde, que respecto a lo de la sábana, lo de la cobija, pues yo lo invito a que nos quitemos la sábana, nos pongamos una camisilla, porque verdaderamente que el sol de acá sí que sirve para emparejar quemaduras, y pues yo me la pongo y si usted se la pone también. Entonces aquí estamos pues para brindarnos la mano, y yo considero que nos va a ir muy bien. Éxitos en su gestión, señor alcalde. Señora secretaria, proceda con el orden del día. Tercero, nombrar ponente a los proyectos de acuerdo 09, por medio del cual se modifican y ajustan las excepciones de las estampillas municipales, título 10 del acuerdo 028-2020. 010, por medio del cual se institucionaliza la Semana de la Movilidad Segura y Sostenible, con el objetivo de crear hábitos y componentes seguros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. 011, por medio del cual se modifica el presupuesto del Consejo Municipal para la vigencia 2021.
012, por medio del cual se establecen descuentos por pronto pago del impuesto predial unificado de algunos predios de la zona rural del municipio de Santa Fe de Antioquia. 013, por medio del cual se modifica el acuerdo 017 del 17 de julio de 2018 y se autoriza al alcalde a ceder a título gratuito una cuota parte del bien identificado con FMI 024-1869 y 014, por medio del cual se autoriza al alcalde de Santa Fe de Antioquia para suscribir escrituras públicas de compraventa de bienes muebles en favor del particular al cual se adjudicó en vigencias anteriores. Señora secretaria, entonces procedamos a tomar nota sobre los nuevos ponentes. Para el proyecto de acuerdo 011, asigno como ponente a este proyecto al honorable concejal Víctor Gallo. Acepta, señora secretaria. Para el proyecto de acuerdo 010, asigno como ponente al honorable concejal y perteneciente a la comisión tercera, Alberto Zapata. Acepta, señora secretaria. Proyecto de acuerdo 009, comisión primera, solicitando aquí al recinto del consejo a los vicepresidentes del consejo, al honorable concejal Oscar Serna e Iván Delgado. Procedamos entonces al proyecto de acuerdo 012, señora secretaria, dejamos ahí en stand-by el 009, asigno como ponente a este proyecto al honorable concejal Cristian Manco. 012. Proyecto de acuerdo 013, perteneciente a comisión primera, el honorable concejal Víctor Luna. Proyecto de acuerdo 013, honorable concejal Víctor Luna, desea ser ponente de este proyecto. Acepto, señor presidente. Muchas gracias. Y por último, proyecto de acuerdo 014, perteneciente a la comisión primera, honorable concejal Omar Rivera, desea ser ponente. Tan amable, me repite el título del proyecto. Señora secretaria, procédale a leer el título al honorable concejal. Por medio del cual se autoriza al alcalde de Santa Fe de Antioquia a suscribir escrituras públicas de compraventa de bienes y de bienes muebles en favor de particular al cual se adjudicó en vigencias anteriores. Acepto la ponencia, señor presidente. Muchas gracias, honorable concejal. 009, señora secretaria, asignarle ese proyecto al honorable concejal Iván Delgado. Señora secretaria, bueno, se levanta la sesión, se cita para el jueves 8:30 de la mañana. Muchas gracias, honorables concejales.